hace el tío Roel. Se mete a mi cuarto, agarra mis bongos, me agarra las nalgas, me saca el bastón, me mete los dedos, roquea conmigo, me agarra los huevos. También, Roel. You son of a bitch. Yo tenía un compañero que cuando se enteró que una compañera de su papá se iba a divorciar, ese día empezó a acercarse a ella. Yo dije, a lo mejor él ya pasó por lo mismo, quiere ahí como, te entiendo, hay una empatía. Le dije, qué chido, güey, que le empezaste a hablar a esa morra, güey, porque su papá no pues, está. Las abandonó, güey. Dijo, no, güey, es que esta morra en 1 o 2 años va a aflojar, güey. O sea, a la verga. Era un visionario, güey. Sí. Decía, cuando no hay papá, la vieja floja. Daddy issues, güey. Dios bendiga un chingo a todos los papás que se fueron, que nos han dado teiboleras, morras con OnlyFans. Ruleteras, actrices porno. Uh-huh. O sea, hey, es un servicio, güey. Bendito sean todas ellas. Descansen. Gracias, Daddy issues. Que entran luces, ni respeto. Si eso se lo digo, yo como viejo lobo de mar, viendo una actriz porno de vieja lobo de mar es acción. Arqueada como gato persa. Enojado. Sí, como gato asustado. Como gato asustado. Y luego está Jamal, el negro de atrás. Sí. Mandingo. Mandingo que coge con botas Timberland. Wow. En pelotas, pero con botas Timberland. Sí, sí te ríes porque si hay un güey que se deja las botas Timberland amarillas. ¡Hijo de... ¡Damn! Se las deja el vato y todo. Y ¿Para atracción o qué? No, para no resbalarse. Por eso, sí. Y su léxico es hasta te disto a la verga. Tú te sientes violado cuando estás viendo el video en YouPorn, güey. O sea, que el vato... Eat it. O sea, el vato emputado con la vida. Y tienes aquella damisela. Así en... Gato asustado. Y luego todavía acerca así. Te hace la del... La del Moonwalker para atrás. No se ve medio exorcista. Sí, ándale, de exorcista. Y dices... O sea, a ver, espérame. Está de Pinel... ¿Y te mira a los ojos? O sea, está de Pinel, esta es su nuca, y luego se voltea así. No, tú dices, dejas lo que estás haciendo sí. Y te paras. No, le aplaudes. Y dices tú, y es de, ahí estás con el seguidor así de que se regrese, porque dices tú, intentas hacerlo con tu vieja y le chingas una... Si no, se jode una vértebra. ¡Tas, chingas a tu madre, suéltame! Yo, estás, tápame. Toda la noche con Lola y chinga, madre. Ahí se fueron niños. Un lunes, le veo, pues desperdicio, y dices, oye, ya, los fuiste a la escuela. Échate un baño. Hijo de puta. Y échate un baño y baja el perro de la cama. Bueno. Porque en una rodada lo mato a la vez. Ese pinche. Oye, el pomeriano, hijo. Ya, baño, verga. Lo traes en el fundillo atorado. Saludos, dice, una de las mejores fotos que he tomado a la mole fue en un evento de Teletón. No. A esta edad, güey, ya, pues ya sabes que si te avientas ahí sin persignarte. Sí, no, sin un detente. Puede pasar y todo bien, pues. Claro. O sea. No, y acuérdate que llega una edad donde el hombre ya empieza la pinche pistola a disparar. O sea, ya empieza. No, todavía no. Estás en la edad donde todavía estamos como pinches toros. Sí, ya, brincas y de repente, ay, la chingada, güey. Sí, se madrió, le digo, es que me la pisaron y la chingada. Haz un palazo, por favor. Se me tronó por un lado. Pero qué bueno, carnal. ¿Y piensas tener más? Yo quiero 2, ella quiere 3. Pero cada quien por su lado. Entonces ella quiere 3. Igual júntenlo si tienen. Yo tengo 3 hijas y le digo a mi esposa, quiero el niño, pero mi esposa ya está operada del apéndice. Y lo dice, le dije, dame chance. Y me dice, ya, opérate tú también, cabrón. No, güey. O con uno basta. Yo quiero bajar de peso normal. Le dijo, no, de los huevos. Ah, y le digo a mi vieja, dame chance de tener el niño, que yo no puedo tener. Dije, pues, por otro lado, te lo traigo. Dame chance, por otro lado, te lo traigo ya. Yo te lo traigo en primaria. Si pudieras, ¿para qué chingar te pido permiso? Es más, ni te lo vas a tragar los primeros 6 años. Dije, ya te lo traigo ya en primaria, ya así calado con hombre. Ya sabe leer. Refrendo y tenencia pagada. Pero tú no tienes que decir nada. Estás pendejo, pero no. Una vez, yo no casado, fui a un baile aquí en Monterrey. Es más, tocó Intocable. Ajá. Y yo no estaba casado. Conozco una damisela. Claro, yo tenía 19, 20 años. ¿A los cuántos te casaste? Me casé a los 21. Hice ese pedo y me casé el otro día. Ay,
Conozco una damisela, una dama. ¿Por qué era una dama? Una señora dama. ¿Podemos imaginarla cómo era, describirla? Morenita, alta, ya traía, con todo respeto, pancita. Rayoneado sí, la parte sí, de ya traía, sí, ya traía. Panza normal. Traía, sí traía cambio de aceite y filtro. Ya traía su autopsia, ¿no? Sí. Y le habían cambiado el cartón, estaba chingada el cartón. Oye, pero dije, güey, baila con madre. Sí, no, pero bonita. Con ritmo, pero con ritmo. Sí. Era como un carro por abajo, se veía como un parco por abajo. ¿Sabes? Te pasaba por un borde. Era más fea que una balacera en un elevador, güey. Luego bailo con ella. Nos tomamos unos tecates y le dije, ¡ah! Y lo que. Entonces te digo, me dice, yo traía una Cheyenne 80 que no marcaba la aguja. Siempre se me quedaba sin gasolina. Yo andaba, y traía un bote de Coca-Cola y le echaba y ya llegaba. Total, llegamos a una colonia muy retirada aquí de esta área circuncisada de todo para allá. San Pedro Perín. Sí, vecina, pero. Circuncisada es. ¿Qué estamos? Llego yo con la dama y me dice, mi casa, una casa normal. ¿Qué edad? Yo traía unos 20, yo creo que la chava sí traía unos 38. Okay. Entonces, 38. Veí en el carro, subió, traía una bolsa que decía Banregio. Y, traje en un banco, sí, está bueno. No era Banorte. Total, ya llegamos a la casa, tomamos unas copas y tuvo lo que tuvo que pasar. Claro. Te pedí el baño, como estaba miando. Claro. Tuvimos ahí, ¿qué eres? Sexo. Hicieron el sexo. Lo normal, el sexo. Lo normal, el sexo, así que le agarré la chicha y ya tenemos sexo. No soy embarazada. Terminando, ella como dama me dice, ¿no quieres? Pero fíjate cómo te dijo. Uber, te no, 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 no existía el Uber. Me dice, ¿no quieres un sandwichito? Para mí integral. Uy, no. ¿Estás en su casa? En su casa. ¿Qué? Mortadela, no jamón. Mortadela, mayonesa, lechuga, tomate, papitas así deshidratadas por un lado y un cocón con hielos. No, ¿Que lo doró? Sí, me lo doró. Y no, en vaso del Pal Norte. Es que el hijo de ahí. Sí, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles, definitivamente. El vaso de Pal Norte, o que decía de que vive, el de Vive Latino, y ya todo es carapelado. O sea, de que. Doña Marmoleo. Chivas Monterrey. Sí, el Vive Latino es más nuevo. Entonces ella se va a la cocina, que la estaba viendo en una casa de interés social, o sea, estamos en la sala. Si le hacías así, estaba la cocina aquí. Ella se va a la cocina a 50 centímetros de mí y había unas escaleras pegadas a la pared. Entonces, y tú todavía, mamón, te extraño, mi amor. ¡Ey! ¡Ey! Ya quiero verte. Yo volteo. ¿Sí me oyes? Sí, yo volteo y eran las escaleras que tenían unas viguitas en medio y veo a un niño ahí. Viéndonos. Yo ya dije, primero dije, un fantasma. Pero cuando vi, cerré los ojos así y los abrió y los volví a ver. ¿Y no se veía? No se ve el niño. Pero los fantasmas no se les hace el moco aquí. Así como una costra. Rara vez traen mocos. Playera de Power Rangers, pero que viene Spider-Man. Dice Power Rangers y viene Spider-Man, o sea, ¿qué es? Ah, es de las perras. ¿Qué es? Y Robin Hood así. Cotizadísimas. Y me dice esa frase tan bonita que me dice, ¿tú eres mi papá? Entonces yo volteo, levanto mi mirada. Y ella dice, Iker Guadalupe, métete ya, súbete al cuarto. Iker Yandel Guadalupe. Sí. Y le dije, ¿qué pasó? Y le digo, no, nada, es mi niño. Yo, no. ¿Y caminando? Sí. El niño baja las escaleras. Pero no, el niño se sube. Y yo sí me quedé muy friqueado, la verdad. Ay, qué pendejo. Nunca había visto un niño caminar así. No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora. Había una caricatura que se llamaba los Supercampeones. ¿Cómo no? Ya, ¿sabes quiénes eran los hermanos Corioto? No. ¿Tú cuál eras, Kazuo o Masao? Ninguno de los dos. Entonces, el punto es al que voy. Ajá. ¿Sabes quiénes son los hermanos Corioto? ¿Sí? ¿Quién no sabe quiénes son los hermanos Corioto?
Sí, yo claro sí, sí, sé. Ah, sí, sabes. Bueno, ¿saben cómo se llaman los hermanos? Gemelo. ¿Sabes cómo se llaman los hermanos Corioto en japonés? No. Hashibara. Ok. ¿Y saben por qué se llamaban Corioto? ¿Por? Porque los actores que los doblaban eran Armando Coria y Sergio Gutiérrez Coto. Coria, Coto, Corioto. Chingón que están Yajirobe Krillin y el maestro Karim. Chingas a tu puta madre. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo yo buena. Yo tengo la voz de Krillin y el cuerpo de Yajirobe. No, no, los chingaron a los tres, güey. Pues no sé, nadie ha comprado los derechos de los siguientes capítulos. ¿Cuánto cuestan los chingados derechos? Creo que el capítulo vale... Creo que $80,000 el capítulo. Los derechos de transmisión. ¿Por capítulo? ¿Cuánto sale una frase nada más? No, no, el capítulo, o sea, tener los derechos de transmisión de un capítulo vale $80,000. Imagínate tener los derechos de un episodio, güey. Chucho, esto es lo que vamos a hacer. Espérate, Franco. No, 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 espérate. Fíjate bien, se puede. Hacer. Vamos a comprar un episodio, pero tiempo, le metemos presenta, presentó, güey. La marca esta que está mame, mame, que quiere hacer algo conmigo... Vamos a preguntarles, ¿qué tanto quieres trabajar con Franco Escamilla? Esa es la pregunta que le vamos a hacer. A ver, ¿te cuesta cuánto dijimos? Creo que está como en $80,000. $100,000 cuesta... Sí, bueno, tiene que haber algo para papá, güey. Sí. $100,000 cuesta y con los $20,000 restantes tienes que hacerlos valer. Nos tiene que alcanzar. Ah, y alcanza para todo el capítulo y hasta sobra. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, con lo que sobra hacemos una pinche pachanga. Hacemos una peda y lo estrenamos en mi canal de YouTube el episodio. Pinche Franco, mente es un episodio, pero diles que tienen que pagar ellos todo. Yo no voy a pagar ni un puto peso. ¿Cuánto sale un capítulo de una película porno de Golden Choice? Ay, esos valen como $3,000. No, mira, lo voy a comprar y me vas a ayudar a doblarlo. Gerardo Martínez. Yo te digo cómo doblarlo. ¿No? Yo te enseño. Una vez llegó mi mamá a la dirección y estaban un chingo de castigados así. Y llega mi mamá y sale el director y le dice mi mamá al director. ¿Y eso es qué? No, oh, pues es que se portan mal, tan castigados. Dijo, no matalle, háblele a su mamá o córralos. Dijo, ah, sí, pásale porque ahí está el suyo. No mames. ¿Y luego qué dijo? No, de la primaria a mi casa, puro putazo, güey. No me dejó caer al suelo, güey. Es que Rachel me contó un chiste. A ver. Que yo me quedé anonadado, güey. A ver. Yo dije, no mames. Se mamó. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Bob el constructor cuando no encontró su camión? ¿Qué dijo? ¡Y mi camión! La misma babada hice yo, güey. Esto le pasó en los testículos de un amigo que me contó. Ya ves que en los testículos están los espermas. Pero había un esperma de los 4,800 que había que no tenía un pie. ¿Ok? ¡Oh, la verga! Y el vato estaba así. Así. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, cuando este vato cogía, se calentaban los huevos y todos los espermas acá para salir, ¿va? Y este vato acá. Y de repente, ya que va a acabar, corrían todos, güey. Y este güey corría y no alcanzaba a salir, güey. Ok. Y se agüitaba, güey. Regresaba, no, no mames, nunca va a salir, güey. Entonces, todos los demás espermas vieron que estaba agüitado y se hicieron una junta. Oye, güey, hay que hacer algo para que este vato salga. No se agüite. Que no se agüite, te necesita salir para que vea lo del mundo y la chingada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y dijo uno de ahí. ¿Y si le compramos una moto? No mames, güey. Sí, ahí en Electra las itálicas están bien baratas. No, pues vamos a hacer una cooperacha, la chingada. Compraron la moto, güey. Le compraron casco. Chaqueta acá, es Hardy. Le compraron un pantalón con un pie nada más. Salió a mitad de precio. Es cierto, así que no le sale tan caro. Y llegaron y yo, ya sabemos cómo vas a salir, güey. Mira, aquí está la moto, pum, le ponen el casco y todo. Nomás que espérate que este vato coja, güey, tú en putiza, güey. Oh, pues el vato tenía chingo sin coger, güey. Y el esperma, pues arriba de la moto, güey, no mames. Y este vato sin coger y sin coger. Pues cuando de repente se empiezan a calentar los huevos. ¡A la bebé! ¡Préndela, güey! ¡Préndela! Y este vato acá que prende. Y pues no podía prenderla, güey. Dijo, no, yo te ayudo. Y el otro vato lo prendió, güey, la chingada. Y todos en filita, güey. Donde ya iban a salir todos, este vato. ¡Ay! Dejó atrás a todos y todos. ¡Sal! ¡Sé feliz! Y la chingada. De repente se oye un putazo. ¡Pum! Y viene el esperma con la llanta de la moto, sí, güey.
Dijo, no mames, ¿qué pasó? Dijo, no, me traía condón. Hablando de cagarla, saludos a los Animaniacs. No sabemos por qué raza sale la miniatura de la mesa de ayer. De repente hay gente que dice, hoy me vale verga. Sí. Y voy a poner una miniatura que no es. No, o sea, ya no se fue el error de YouTube porque ya le mandé la captura. ¿Ya salió bien? Sí. Mira, pinche YouTube. Así, a ver, YouTube. Dicen los Animaniacs que tu algoritmo no vale. Que chingas a tu madre, así. Que no estés afectando nuestro trabajo. Mira, a mí me sale. Sí, no, mesa, a mí, yo lo estoy viendo en el teléfono franco que sale la mesa y abajo dice, y es la caricatura de ayer y me vale vergas y no es YouTube. Ahora, hay dos opciones, tres. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ver, la gente va a votar the por cuál opción. Right. ¿Cuál opción le parece? Bob Road, a ver qué ¿cuál onda? Puede ser? Mi querido Manfamad, primera opción, YouTube se equivocó. Ok. Estamos hablando de YouTube, la empresa multimillonaria, líder en streaming en el mundo. ¿Ok? Esa es la primera opción. Que yo creo que es de las 1%. Puede ser. 1%. Puede ser. Segunda. La segunda opción es que los Animaniacs se hayan equivocado. Qué raro. ¿Qué dices tú? ¿Quiénes son los Animaniacs? Son la gente que trabaja con nosotros, que semana a semana disfruta de hacerme encabronar. Con errores mínimos que van dejando ahí. Pero es para que, pa que circule la sangre, güey. Sí. Es para que circule la sangre. Esa es la segunda opción. Puede ser. O la tercera opción es que esto sea una referencia a Jojo. Había una niña bien bonita, que le gustó, Pati, que le gustaba al chavo. Y la mamá le gustaba. A Don y la Ramón. Mamá está guapa, güey. Está bien Ricarda. ¿Quién dijo eso? No, pinche, güey. Pinche ¿quién dijo estaba bien Ricarda? Fer Reyes. Te me lavas los hocico con jabón. ¿Qué es eso? Estaba bien Ricarda. Pinche Fer Reyes. No mames. Se fue a lavar la boca el hijo de puta. Oye, Fer Reyes dijo, estaba bien Ricarda. Me imagino unos tostitos con cuerito, güey. Estaba bien Ricarda, güey. Hay una que no soporto, cabrón. Así, no hay queso que me haga soportarla. Okay. Por panzona, ¿ok? Uh-huh. Bueno. La queso. La morra que dice cosas como, me caga ir a la tienda y que me empiecen a hablar en inglés. Y cuando les digo, pero hablo español, me digan, ay, perdóname, pensé que eras extranjera. Chingas a tu perra, asquerosa, bigotona y puta madre. ¿Ok? Nadie cree que eres extranjera. Es mentira, es mentira. Nadie. Es mentira. Ni tu puta madre que se cogió a no sabe a quién y por eso te dice que eres extranjera, porque no tiene idea quién eras tu papá. Y te mintió con... Eres como la pinche, como Kiko, pero en mujer. Sí. Te dijeron que tu papá es marinero y que era chingón. No. Eres hija probablemente de algún albañil, mi hijita. Y si chingó, también hay mexicanos de piel blanca. Sí. Ubícate a la mierda. Pero es que me hablan y... Llego con la morra... Nervioso, me bajo, le abro la puerta, se baja ella, buenas nalgas, y tú, 17, 18 años, ves y como que dices, es pecado verle las nalgas ahorita, y dices, ya la bajas en calzones, chingada, te ponte el pantalón. Oye, sentado, le abro, todo lo que dice la revista Playboy, güey, lo que dicta el canon. El canon, sentada la chava, ella también nerviosa, güey, ella nerviosa viendo... Y pues pensando, me va a coger sí, igual. Sí, este güey se va a meter completo, güey. Mm. Estábamos los dos ahí y el primer vergazo. Perdón. ¿Qué te digo? Se vio comer y dijo, si coge como mastica, ya me llevó la chingada. Dijo, me la va a meter de lado. Me faltan muelas, güey. Acabo de ir a tramitar la visa, güey. Entonces ya ves que te quitan el teléfono en la entrada. Sí. Entonces estoy en la fila y un morro me dice, ¿eres Franco Escamilla? Y yo, sí, carnal. ¿Se puede una foto? Y yo, claro que sí, tómatela. Y empieza el vato, no tengo mi teléfono. Adentro de la embajada. ¿Y qué dijo el morro? El vato,
se fueron. Yo, claro que sí, tómatela. Y dice, ¿quieres que te haga un video? Y me dice, no tengo mi teléfono. Y yo, ya sé, pendejo, nos lo quitaron afuera. Y lo oye, ahorita saliendo. Y yo, sí, no, no. Ya me voy a ir, güey. No vamos igual en la fila, sí, carnal. Sí, qué chingo. No, sí, yo te chido. Tengo... Pero sí le di la mano, sí le di la mano. Vato, a mí un compa, güey, el vecino, saludo, él sabe quién es, me contó una muy linda de esas de motel, porque está la fila, pero cuando ya le toca él avanzar, le dice la persona ahí, espérame. Dice, pues ya sigo yo, cabrón. Y así, en, a un ladito de la entrada, como escondiditos en los arbustos, sale una parejita, güey. Estaban haciendo fila a pie. Entonces, pues ni modo estar parados así en la entrada. Entonces les dijo, siéntense aquí en la banquita y ahorita que les toque ya les digo a ustedes. Estaban haciendo fila a pie. Y los vatos, y los vatos estaban ahí, ay, ya entraron corriendo. Ay, ni Neki. Ay, señor Iván. Ay, señor Iván. Usted me dice decir cosas muy raras. No, el papá comparativo, güey, sí los hay, güey. No sean así, digo, yo tengo hijas y ojalá me toquen güeyes que sean buenos, pero los pinches papás de que, ¿qué onda, Lolo? Sí, pues la tuya, la que dices tú, la del gobierno. Tigre. Tigre. Marrano. Tigre rayado. Ah, bien. Y es el señor que como tiene puras hijas y todas lo chupan porque es... Ya, me va el pues, viejón. El viejón. Y llegas tú a invadir ahí de... ¿Y tú qué? Llega un nuevo gallo al corral. Sí, tráeme una coca. Antes de que se vayan, tráeme una coca, mija. Ay, papá, ya se me traiga una coca. ¿Y qué onda? ¿Qué trabajo o qué? Estudiante, señor. ¿Qué estudia? Estudia. Comunicación. Te vas a morir de hambre. ¿Quieres ser taxista? Está bien. ¿Y a dónde van? Aquí al cine. ¿Qué película? ¿En qué vienen? Vamos a agarrar un taxi aquí en la esquina. ¿Y? ¿Qué es esa otra? ¿Qué? ¿No tiene carro? Usted tampoco, señor. ¿Qué es el hocico? O sea, sí. Usted, ya que entonces... Lo vi llegar en bici, no mames. O sea, ¿no tiene carro? Pues prefiero no tener carro, tener la pinche mierda de Versa que tiene allá. ¡Hijo de puta! A traer a ese pinche Subaru que no vale verga que... ¡Hijo de taxi. Puta! Sí, no. Prefiero no traer... Un carro, traer esa pinche mierda de carro. Que... Entiendo el punto. Quiero algo mejor para mi hija. Claro, todos. O sea, no quiero que termine con un güey como yo. ¿Sí me explico? Yo creo que ese era el viaje del señor este. Pero este señor también que no se las diera de muy acá, güey. Porque era de estos señores, con todo respeto, que acostumbran a andar sin playera en su casa, güey. Que para mí eso ya vas perdiendo 2-0, güey. 2-0, güey. Por más que tú me digas que es cómodo, que cabrón. Es su casa. Si hay visitas, ponte una puta playera y no salgas en chanclas. No seas mamón, güey. O sea... O, si lo vas a hacer, no andes de mamador, güey. Sí, no andes de mamador. Entonces dice que este señor, pues la casa era pequeña y se estaba sonando la nariz en el baño. Pero de estos que abren la llave y están... Y dice mi compa, yo intentando cenar, güey. Y escuchando cómo este hijo de su puta madre se está sacando los mocos. No está chido. Pero dice... Dice, ya no le salía nada, güey. Ya. Se oía. Y que la última sonó como ganso, güey. Y este güey escupió los frijoles y salió corriendo a la chingada. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, me dio mucho asco. Dos semanitas, dice que sí se aventó de que no lo dejaban pasar. No. Oye, no, pero es que si hay pinches jefes escapados, güey. Y estás así en tu cuarto y al lado estaba tu hermano viendo la tele y los escuchaba. Y tú así que... ¡Es el mejor episodio del mundo! ¡Se pasó de verga y ya no lo van a repetir! ¡Nunca más! Y así, chingas a tu madre, güey. Y luego, mamá, dame chance, ¿no?, de ver tantito la tele. Ya acabé mis labores. No, y al lado. Hombre, güey, odia a mi hermano por eso, güey. Un abrazo, muñeco. Gracias, hermanito.
Tengo el morbo. ¿Qué pusiste de ruidos? Era la rola de Itchy Scratchy, güey. ¿Pero así le pusiste? Sí, song. Pero me daba mucha risa porque mi carnal veía Los Simpsons y yo escuchaba al lado así de que los hijos, Los Simpsons. Y yo, hijo de puta, güey. Yo quería verlos, güey. Nada, güey. Tenía que, yo me ponía a dibujar, güey. Por eso me gusta el fentanilo. Ah, no, nada que ver. Es culpa de tu papá, güey. Es culpa de mi papá. Es culpa de tu papá. Por culpa de mi papá me gusta el fentanilo. Oye, pero sí, esos pinches regaños, a mí sí me cagaba que me dejaran sin comer porque empezaba... Oye, pero me da risa. Cómo somos de morridos, güey. Voy a personificarlo. No vas a comer. Y estaba así, no sé, mi papá en la sala. ¿Qué pasó? Nada, voy a tomar agua. Y tomaba, güey. Ah. ¿Qué pasó? No, nada. Y luego ya mi mamá. Ay, deja que agarre un taquito. ¡No! Y luego. ¿Qué pasó? Ma. ¿Qué te iba a decir? No vas a comer, porque habían traído taquitos. Oye, de bistec. ¿Y tu hermano así, güey? Sí, no, habían traído taquitos de bistec. Dice, te dice, ya hice lo de la tarea. Ok, ya recogiste tu ropa, sí. Voy a tomar más agua. Oye, lo voy a decir, güey, y no me siento nada orgulloso. Compraron una rachera y la grasa de la rachera, esto lo voy a decir y me da pena. Fíjate lo que te voy a decir, y esto nunca lo he hecho. Se quedó en el aluminio, era un aluminio. Se murió en el aluminio, quedaron 2 cebollas asadas y las tiraron a la basura. Esto es de niño gordo. En la madrugada bajé, saqué ese aluminio y todavía quedaba líquido de arrachera. No. Era mucha mi hambre. Era hambre de heavyweights. Ok, ok. Agarré tortillas que todavía habían quedado, las metí en microondas. Y ¿las bañaste en grasa de la noche? Y me las comí. ¿Y sabía carnita? Y sabía carnita. Como Homero Simpson. ¿Y qué hicieron después de que los corrieron del FED? Fuimos a pescar. Soy todo un pinche guerrero. Bueno, mames, me rellenaron los ojos, güey. Güey, le di el trago al café, güey, y la traigo de lagartija, güey. ¿La caca? Compadre, ve al baño. No. Soy un guerrero. Pero, güey, te vas a crayolar los calzones, güey. Son negros. Hay un punto muy importante y esto es para todos los caballeros. Lo primero que tienen que tener en cuenta que esa mujer no es suya y puede que nunca lo sea. O sea, ya una vez entendido eso, ya vas a tener la paciencia para lograr que sea tuya. Si tú entiendes que no es tuya y puede que nunca lo sea, entonces existe la posibilidad que un día sea tuya. Supongamos que la renté por una hora. Porque lo que quiero decir es que hay raza que se desespera tanto porque no la puede tener o porque siente que no la va a tener, que hacen todo lo que tienen que hacer para no tenerla nunca. Sí, o sea, el no ya lo tienes ganado. O sea, exactamente. Pelea el sí. Entonces, es importante el ser paciente, saber esperar. Puede, mira, no voy a decir nombres, pero yo una vez tardé 3 años. ¿Para tener una pareja? Para conquistar a una muchacha que me gustó, pero que ¿pero yo... ¿Pero es conocida? Que ella, o sea, yo era completamente X para ella. Entonces yo decía, ¿cómo la meto a mi cancha? Porque está jugando en un partido que no es el mío y los goles que meta allá no cuentan porque no está jugando en mi cancha. Oh, está muy pichido ese pinche gente. ¿Qué estamos tomando? Y el director técnico no le pagué y bien. Y aparte a mí ni me convocaron. Yo cuando me tocaba saludarla era como cuando vas al banco y te atiende una señorita del banco que está en su negocio. Uh-huh. Señor, sí la cuenta. Y tú queriendo llamar la atención y no podía. Ella en su mundo, en su cabeza, y yo trataba de que supiera que yo existía y no podía. Pero lo que dije hace rato, yo decía, no es mía, puede que nunca lo sea, voy a tener paciencia. Y al final de cuentas... De repente te rebotó un cheque. De repente me dijo... ¿Cuándo? Genera buena expectativa. De repente me dijo,
¡Y quédate, hijo! Estamos todos bien culados. A ver, duelo de imitaciones, duelo de imitaciones. Venga. Mole, sin bandera, los dos. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica. Ese es este Samuel. Sí. Samuel. ¿Cómo se llama el güero? Samuel Eto'o. Sí. Ariel. El Franco. El Franco ese. ¿Por qué te vi venir y no dudé? ¿Quién es? ¿Es el otro? Noel. ¿Quién más? Camila. Camila. No, no se la dejo. ¿Cuál otra? Coque Muñiz. No. Coque Muñiz. Coque Muñiz. La otra parte de mí, la mitad de tu amor. Ok. Espinosa, ¿cuál otra vez? Aparte de Luis Miguel. Gloria Trevi. ¿Qué le digo a la ciudad? Lupe. Lupe. Choche. No, y el cherry de chocolate. No, 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 su madre. Gloria Trevi. A ver. ¿Cómo se llama esta? La de la Gloria. Zapatos viejos. ¿La quieres joven o ya grande? Ya grande. Zapatos viejos. Joven. Zapatos viejos. Más, es que. Shakira. Pinche Piqué. Chingas a tu madre. Es esa. Te juntas con puros morros. Saluda a Edgar Fernández. Cristian, saluda a mi hijo. ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Cuál era? Cristian, saluda a mi hijo Alex Cremento. Es su cumpleaños. Saludos al cuarteto, así decimos en Ecuador. Había un vistazo ahí por mi casa cuando vivía y que la esquinita y le decían, oiga, métase más para la calle, porque está muy... No, porque luego no me ven. Y de esas de que de repente estás en tu casa y te mandan por una coca y vas y ves una ambulancia. Y llegas y el pinche puesto en chingazo en la mitad de la todo el bistec tirado y el güero tirado, todo el hocico reventalo. Se me vira el bocho, compadre. Se me vira el bocho. Pues sí, pendejo. Pues tienes que hacer. Estás a media calle, güey. Pinche bocho, sí, aventó el puesto ahora sí para adentro. Ah, sí, cierto, no se ve. No. Tienes razón, güey, quédate afuera. Oye, dice, pues no, que si te veíamos, sí. Yo no te vi. Siempre nos choca el borrachín de la colonia. O sea, hay un borrachín de la colonia que trae un celebrity, un infarto, un Valiant. Sí, es que se queda dormidillo, que en la mañana vas a la escuela y el vato está así en su carro dormido así, con un chingo de tecates y los huevos de fuera. Así que no sabía. Se la chuparon, güey, así que antes de que... Tiene labial así alrededor. Tiene labial. Le puso labial a un indigente para que se la chupara, güey. Tiene labial, te lo matas así con labial, te vas y el taquero está lleno de labial. Nada, güey. Oye, me da mucha risa ese pedo, güey, que siempre, güey, chocaron a este güey, al del depo. Es que yo iba, antes pasaba por ahí mucho en donde vivías tú. Güey, es que tú... Te das que había entrabas con el carro antes, güey, hace un chingo, güey. Y siempre, sí, güey, y me acuerdo que una vez, güey, cerraron porque un vato en vez de frenar aceleró y se metió a la verga. Todos los pinches cartones hechos cagadas. Está con madre porque siempre está el borrachillo así, güey. Está con el celular, güey, la camisilla así, güey, y el tecate, güey. Ya lo había que el pinche carro chocado y el güey así queriendo ir a hablar. Bueno. No, que el vato quiere, hable y hable, pero no trae saldo. ¿Qué voy a hacer? Te va a llevar la verga, güey. O sea, no trae señal tengo, güey. ¿Cuál es el momento de felicidad de la Mole? Soy muy práctico, hermano. Soy muy práctico, soy un hombre. Estar solo, completamente solo. Solo. Digo, estar con mi familia también me hace muy feliz. Pero también cuando estoy solo, Conjunto Norteño, o el grupo que se llama La N Bélica. Putazo Norteño también. Sí. Entonces, impotente del norte. Whisky, etiqueta negra, agua natural, Marlboro blancos, robados a Franco Escamilla. Tres cigarros sueltos que le agantallaste, güey. Serán los clavos de la oreja, güey. Los clavos de la oreja. Y que me estén tocando la de... Ah, cabrón. Ah, línea directa. Y que me digan... Esta canción se le... Y como a las 2 de la mañana, eso más me da felicidad. Voy al baño y me miro en el espejo. Y empiezo a hablar conmigo. ¿Y qué te dices? Así de esas que llegas y dices, no vales verga. Es una basura, es una pinche basura. Deberías estar ahorita 24 diciembre con tu familia y mirando estás.
Y ya nomás mi vieja, ya, Iván, ya. Y dice, papá, que ya te salgas del baño. Válteme a la verga. Eso sí me cae muy mal. De que ve, estás en una fiesta, güey, esto no es machismo. Ah, pues a veces te sientas, estás pisteando, y yo sí soy, mi vieja sí me sirve, o sea, no es machismo. Ahorita te cargo un vasito con hielos. Y es del camarada que están, son puras parejas y dices, no te pares, yo voy, para que ya. Qué buen hombre. Y es de que. Qué buen anfitrión. Y juega con los niños y tú. A la verga. Eres casi jugar, el hombre. Sí, güey. O sea, eres casi el hombre perfecto. Es que es el todas mías, pero de señoras. Señora, güey. Está conquistando señoras. Míralo. Juega con niños. Está jugando con los niños. Atiende a todos. Y luego juega con tus hijos y ya te para. Y estás tus tres camaradas pisteando, las señoras. Y él jugando con los niños. Y luego las señoras voltean y ya nomás te paras tú. Deja de estar haciendo mamá, ya no te pares. Ya nos vamos. Y ahí lo haces a parar. Lo siento. Siéntate ya la verga. Ya no te pares. Si te va a jugar con los niños, te va a agarrar vergazo. O te vas a chingar a tu casa. Porque tú ni hijos tienes. Estás agarrando a nosotros. Deja que ellos jueguen. Está raro, ¿no? Sí, eso sí, más bien ya ahorita se deja. Deja que ellos jueguen. Y ya, déjate mamás. Sí. Y no, y ponte la camisa ya. Luke, ponte la camisa. Luke, deja de estar en la bicicleta desnudo. Por favor, Duke. Eres muy buen hombre. Y estás en un círculo de varias amistades y ves que los otros, pues no que no sean malos, que sean malos hombres, pero simplemente quieren pistear y no ser buen padre ese día de andar acarreándole al salero y jugando con los huercos. Siéntate a la verga, no te pares. Párate el día que tengas tus camaradas que todos se pongan a jugar con sus hijos. Ah, por favor, déjense de mamada. ¡Limonada, huevo! ¡Ah, no! Y me acuerdo que estábamos en una casa de una vieja que a mí me gustaba mucho, antes de estar casado, obviamente. ¿Qué año era, más o menos? No sé, creo que en 1976, okay. Aunque nací en el 82 yo. Pero nos vamos a ir para protegernos. Oye, estábamos en la casa de la morra, yo joven. Y estaba en ese entonces digo, estas muchachitas joven. No, todavía no nacían. No nacían. Estaban los Venga Boys y había una música que se llamaba... La de We Got The Party. Oye, pues las morras bailando y estás así, y luego de repente, ¡pum! Vale, cortaban. No. Y el vato, me vienen a quitar, me incitan a quitar. Y todos los vatos así. Y dije, güey, alguien que le tire un vergazo. El primero que tire un vergazo, yo lo sigo. Y el vato, estaba Fernando Gadío muy de moda, güey. Entonces, las morras les gustaba ese pedo y así todos los vatos. Decías, bueno, una, dos, tres rolas. Y el vato, ¡tren! Y el otro baila así. Cuando veo a través del vaso. Todos. Y así. Los Amos, no sería Los Amos sin las playeras de marca de La Mole y las playeras culeras de Franco, Marcelo Leal. Pero no está la diferencia es que él es Steve Jobs y yo no. Entonces, mi compadre no necesita ponerse nada. Va a saber que es la mera verga. Yo fíjate que te voy a comentar algo rápido. Recibí un WhatsApp de un gran amigo que es Franco Escamilla, de cumpleaños. Me dice, oye, compadre. Y le dije, mira, hay tres cosas en la vida que me dan felicidad. Mi familia, que me chupen el culo mientras me agarro de un lavamano, y haberte conocido. Estar... Güey, o sea, estar tantito abajo de una chupada de culo es bastante. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Yo sí me sentí honrado. Wow. Johnny, mírame los ojos. Tienes que experimentar eso. Tienes que un día, una de tus madres que haya confianza. Estás asumiendo que no les que te agarren el. Agárrate del lavado. Nada más que te bajen los calzoncitos. Y que. Así que fíjate que la. De hecho, te ves en el espejo. Que te ves en el espejo. Tú no te ves en el espejo como Eminem. One first. One opportunity. Y que te haga. Tu novia así, nada más haga esto. Así el culo de Johnny y le haga. O sea, pero el lavabo es muy importante. Porque es donde... Te tienes que agarrar. Sí, te tienes que agarrar. Si no, tiras el espejo, te chingas... Si no, puedes tumbar la pared, güey. Puedes chingar donde van los cepillos de dientes. Cada tú algo así. Un feliz cumpleaños con Flow Kiko, por favor, para la mujer. No. Puta madre, güey. Lo está pidiendo la gente en el chat. No creo, güey, pero a ver... Por Dios santo. Pero lo más digo, feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí. Mi queridísimo amigo de la madre. Feliz cumpleaños, hijo de su puta madre.
¿Qué dices, don Ramón? Queremos que las viejas. Pero como que es un Kiko que monea, güey. Sí. Yo. Estamos cogiendo. Sangriento. Sangre. Vaginas de madres. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión, ¿quieres hablar de sangre? Te voy a hablar de la menstruación. Es algo que cae cada vez. Bueno, no una vez al mes, 28 días, ¿o crees? O tal vez, no lo sé. La verdad es que es algo que en mi puta vida experimenté. Pero te juro que a fin de mes voy a pegarte tan fuerte que te voy a volver mujer. ¡Ay, cabrón! ¡Otra cancelación! Escoto, anda. Empiezan a pelear y se pelean por cualquier pendejada. ¿Qué? Siempre termina un vato gordillo, sin camisa, todo vergueado, pero quiere más vergazos. Sí, o sea, que su playera se la están poniendo, sí, aquí para detener la sangre. Y la novia gordilla también, esas que parece que... De esas chavas, con todo respeto, que se salieron a las pizzas con las nalgas por delante. Y que dicen... ¡Ya! ¡Rowey! Sí, que se llama Roberto el vato, ¿no? Está, ya, Roberto, güey, déjate mamadas. ¡Stop it! Te lo voy a partir tu madre. Ya te tiraron tres veces. Ya estás, ya saliste en envidia. Lleno de tierra el vato, ¿no? Todo lleno de tierra, güey. Y trae una bota y una chancla. O sea, de tantos vergazos le pusieron que le cambiaron. Y el otro traía tenis. O sea, yo traigo los. Le cambiaron zapatos con un vagabundo. La madre. ¿Ves al vagabundo vestido igual que ya ves, con su ropa 3XL? A ver, dice JC que si puedes platicar con una serenata en la radio, descubriste una infidelidad. Mm-hmm. Esa me faltaba leer, perdóname. Una vez fuimos a una radio. Pero resulta y resalta que todo es planeado. Ajá. O sea, la visita a la radio. No, o sea. Que la broma. No sé si la broma, yo no sé qué pedo, güey, pero... Haz de cuenta que a mí me dicen, oye... hay una... Le vamos a marcar una morra, me dicen. Vamos a cantar una canción. Esa canción le vamos a preguntar quién se la dedica, quién crees que te dedicó esta rola. Entonces, todo bien, yo pues, le canto la rola y todo el pedo. Y, por ejemplo, no sé, el vato de la morra se llama Juan. Y le preguntan, oye, ¿quién crees que te dedicó esta rola? Oh, pues Rogelio, dice otro nombre, pues. Ah. Y en la línea está Juan, pues. ¿El vato qué dijo? Y el vato dijo, a ver, ¿cómo que fulano? Pues si soy yo, ¿qué pedo? ¿Les? Y a la morra, ay, no, es que todo pendejo, pues ya la cagó, pues. Y así es un como... tío mío que siempre me manda saludos en la radio. No, pues que nunca lo imaginé de ti, le dice el amor todavía. No. Pues su propio vato, güey. No, y igual haces a la víctima. Como me odias y me abandonas. Nunca estás ahí para ayudarme. Estás trabajando y no me ves. Y así fue como se dio ahorita el vato que lo hacían chivo. Que el vato andaba afuera. La morra, ya me acordé, la morra vivía en México. Entonces el vato se fue a chambear al otro lado, pues. No, ya. Y valió, verga, pues. Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara. No dijo nada, solo sonrió. Fueron tantos besos sin ninguna palabra. No asimilaba la realidad, nada más. ¿Para qué te digo lo que siento si puedo cantarlo exacto como dice mi canción? Me salvaste, eres mi privilegio, se me eriza todo el cuerpo si cerca escucho tu voz. ¿Para qué te digo que te quiero? Tú, mi verdadero amor. Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo. Podridos de hipocresía, yo soy rey, ustedes jotos. No hablo de la baraca, hablo de que vale muy poco. Ahora sí ando generando y Dios me protege del cielo. Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo. ¡Chíquenle a su madre! Me acuerdo mucho de esta, güey. Un güey que trabajaba con nosotros, ¿verdad? De un color muy... Exuberante. Exótico. Uh-huh. Vamos a ponerlo así, mira.
Derek está pálido. No, vete a ver. Sí. Estamos hablando... ¿Al sol o sin estar al sol? Natural. Así. 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 Sin pasar por el vato prieto tirado a moreno, a morado. Sí. Ah, el vato sí... Si dices tú, no lo han desbloqueado. Ok. O sea... Todavía sigue así como que... Sí, todavía está... Lo tienes que comprar en DLC, ¿no? ¿Y luego? Y nos hizo mucha gracia y él se enojó mucho. Que andábamos en un mercado en Oaxaca. Jugador al azar. Y este... Sí, era el aleatorio ese, güey. Era el random. Y estaba así viendo unas artesanías. Y una señora se acerca. Oiga, ¿cuánto cuesta este? Estoy cagado. Yo no trabajo aquí, señora. Ay, perdón. Es una persona decente. No te mamando. Yo tengo dinero para viajar. Tremendo. Es que, a ver, el hecho de que se enojara tanto fue lo gracioso. Sí, sí, claro, claro. Por eso, o sea, malo. En plan, ¿cómo se atreve? Y yo, no, trabajo. ¿Cómo se atreve? Y lo otro güey dice, Naxli, la Maxli, es un error honesto. Entonces, pues la jefa no habla francés, tampoco habla inglés, mucho menos senegalés. Entonces ella está nerviosa porque está con Azul y Rodrigo y de repente se acerca un negrito que a mí me ofreció unas torres Eiffel chiquitas. Muy bonita, ¿no? Pues tan culeras, neta. Entonces sí, le dije al chile, no, carnal, gracias. Pero como, ¿de chile? No, carnalé. Okay. Sí, no, dije al chile. No, no. Yo, no. Le dijo, no te entiendo, le dije, ¿no? Y la jefa se pone nerviosa y le quiere decir, no, vete, por favor. Y lo que le sale fue un, get out. Y yo, así donde oigo yo, mamá, tranquila. O sea, wow. ¿Sí le dijo get out? Get out. Porque dijo, es que no sé cómo decirle que se vaya. Si es una manera de decirlo, le dije, pero un poco ortodoxa, ¿verdad? Y luego con un fucking nigger. 5, 4, 3, 2. Duérmanse los dos. ¿Qué tal, señores? Soy el capitán Osmodier, jefe galáctico del planeta Jengibre. Estamos por llegar. Recuerden que todos nuestros depósitos de Tecate Six serán lugares donde estaremos llegando para poder trasplantar células. ¿Me estás viendo, viejo pendejo? Todavía sigo vivo. ¡Póngase abusado! Entonces decía que estaba la señora y me dijo, ¡dame la chingada! El litro de leche está en 7.40. ¡Qué bueno sabe este pastel! Sí sabes que hay que hablarle a la hamburguesa. Sí, hay que hablarle. Hay que hablarle. ¿Qué le dices a una hamburguesa? Seré curioso. ¿Qué? ¿Que yo qué? Claro. ¿Qué me hago? ¿Que quieres que te coma? Mm. Te tengo que enseñar una, güey. ¿Te sabes el truco de la bola invisible? No te lo sabes. Ah. Mira, fíjate. Yo le voy a aventar a Derek, que está aquí enfrente, una bola invisible que tengo aquí en esta bolsa. Mira, se la aviento. Ahí. Ahora, espérame. Así. Tú me la vas a aventar y yo la voy a cachar. Aviéntala. ¿Viste eso? Ah, cabrón. Ajá. ¿A la otra vez? Mira. Luego se la aviento a Rodrigo. ¿Está? Ahora, aviéntamela. A ver. Aviéntamela. Ah, se cayó. Otra cosa tuneada culerísima, güey. Le ponían pestañas a las luces. La esposa de mi cama. ¿Ah, quién? No. Al carro, en los focos, faros. Sí, los faros. Le ponían pestañas. Pestañas, es cierto. O los hacían que estuvieran enojados. ¿Cómo no vas a estar enojado tu pinche carro si se desvió dos veces, güey? Pónselo a un pinche carro 2023. Está contento, hasta con pestañas de acrílico y uñas de acrílico. Mira, tú ves la portada de Luis y Julián Jr. de 1982. Ajá. Dodge, una Dodge. O sea, eran dos. No, Dodge. Ah. Una camioneta Dodge roja, con dos balazos y un granadazo en la esquina. Los señores con un coordinado rojo, bota negra de piel de pito de abeja, así de que... De pito de abeja. ¿Sabes cuántas abejas mueren para un par de botas? Los dos con un R15, sí.
Era la portada, güey. Sí, güey. Arriba de una... arriba de una patrulla de Federal de Caminos... Que ni les pidieron permiso, güey. No, nomás se ve el federal atrás y... No. No sé, donde se la quitaron. Sí. El grupo se la quitó y se tomó la foto. Ahí está. ¿Y ahora, compadre? Yo... No, ves al grupero así y con un pavo real atrás. Dices, no. Sí, no. No. O sea, se lo sabe hasta por lo que hacen. Me pone Gregorio Goyo y lo puso con doble L, güey. ¡Huevo! Sí, Corona, se merece una foto, sí se merece una foto. Vocalista y le encanta la riata. No sé. Así lo puso ella, ¿eh? Así lo ¿qué puso pasó? Ella. ¿Qué dijo? Digo, aquí no hay pedo. Bueno, creo que somos dos. Creo que también uno que trae lentes aquí también le gusta, ¿eh? Con razón. Oiga, te voy a pedir más respeto para el señor. Si yo fuera usted, le pongo un chingadazo. O sea, adivinen quién ya lo va a cantar en el arrollador. ¿Qué miedo, pobrecita Chingu, que está a un lado de Kim Jong. Chingas a tu madre, Daniel Rodríguez. ¿Sí? Chingas a tu madre, ¿cómo ves? Como cosa tuya. Son más de 350 canciones, yo creo, las que hay. Qué cabrón. Sí. ¿Y quién compone? Pues los compositores. No. Yo decía de ustedes. No sé, se quiso desquitar, se quiso. Yo jalo. Sí, yo aguanto más. Lo que pasa, ay, no el Goyo, me dijo gordo. O sea, sí. Hay una historia, de las botas que me gustaría que contaran, René. Unas botas. Ah, listo. ¿Historia de las botas? Historia de las botas. Por favor. Resulta que en el camión no se permite una bota en el pasillo del camión. Cada quien termina de trabajar y guarda sus botas en una bolsita. Okay. Porque de repente, pues hay veces que te rugen las patrullas. Okay. Por un tema de olores, las guardan en una bolsita. Entonces hay que cerrarla. Rugen las patrullas. Agarrar la bolsita y cerrarle bien y guardarlas. Entonces, resulta que uno de los compañeros olvidó sus botas, no las llevó a la gira. Y le dije, oye, pues te quedan bien las mías, calzamos del mismo número. Ahí traigo yo como tres pares. Y le apreté unas botas. Ok. Cuando terminó de trabajar, fui y me las puso en la puerta de mi litera para que yo las guardara, porque eran mis botas. Pero nunca pensé que se las había prestado. No me acordé que se las había prestado. Y pues como ahí la moda es bota en el pasillo y bota que vuela para la calle. Ah, ¿le aventaron sus botas a la chingada? No, me las pusieron ahí. Yo mismo agarré las botas y las tiré para la calle. ¿Qué fue el hijo de su puta madre? Mis botas. Y mira nada más cómo huelen y las aventan. José con acento en la O, además, para que la gente se acuerde. José. Y ya. José. Está muy chido. Es un hombre corto. Chabacano. Sí. De una persona. Yo confiaría en un José. No confiaría en un Dylan. No. No confiaría en un Kevin. Pero en un José sí. Mucho de cómo ves las cosas es dependiendo del enfoque que le des. Entonces, ¡no, señor! ¡Ay, cabrón! La que pones en la radio cuando alguien cumple años, que empieza con el mariachi. Ta, ta, ra, 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 y es, qué linda está la mañana, claro, en que vengo a saludarte. Pero cuando es fiesta en casa de alguien, casi siempre es, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Okay? Tenemos esa de tradición. Y al final tiras una porra. Okay. Empieza todo. Chinga su madre, la bim bomba. Chiquitibuna, la bim bomba. Chiquitibuna, la bim bomba. Alabado, a la bim bomba. Mariana, agárralo. Ay, qué bonita. Que es la de Chiquitibum Bombita. Ay, qué bonita. Hay otra canción que dice, hoy es día de tu santo. Venga. Hoy es día de tu santo. Lo vamos a festejar. Sí, me acuerdo. Enfrente de tus hermanos y también de tus papás. Pediremos una torta, lo la vamos a tragar como la tremenda vergota que se comió tu mamá. ¡Esto es prisa, hijo de puta! El tequeño, ¿han comido tequeños?
Uy, he reventado unos tequeños. Te voy a dar por el tequeño. O tequeño mucho. Dame el tequeño. Comer un tequeño es... Amiga, es ver el Valhalla. Que te pongan los bigotes en el tequeño. Pero bueno, compadre. No, es queso. ¿Qué es? Envuelto... ¿Queso? Sí, un bastón de queso. De un queso salado. ¿Queso adoro? Como un cotija, como un queso cotija. Ah, el queso cotija. ¿Cómo no? Que le pegaba el chompiras. No, ese es el botija. ¿Quieres que te guise un chicharro, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amor? Ahí a la derecha. No, pues ya, un chicharro. Esa es cosa de jefita, que había una trusa o un calzón en las llaves de la regadera. ¿Les pasó alguna vez? O sea, la regadera, hay que decir, güey, a mí me daba asco ese pedo. Había una trusa de la jefa, pero no sé por qué. ¡Una trusa! O una trusa del jefe, o que acostumbraban poner ahí. O que era el trapo, ¿no? Sí, como un trapo. A mí me tocó un pinche truzota de la abuela, así, un pinche truzotota, así, Vicky Ford, cabrón. Se cayó la cortina. Sí, dijiste, se la descalabraron, ¿o qué pedo? Con permiso. Sí, propio. Cuídense mucho, hermano. Oye, más rápido. Él no es cocinero, su hermano, más que el camarito. Ahí lo dejan decir los teléfonos. A mí lo que me caga del superhéroe nuevo, digo, del tradicional, es ¿quién dijo que tiene que ser un traje, güey? ¿Por qué no puede ser superhéroe así de que, compadre? Tumbadito. No, güey. Playera de esas de, no sé, Lacoste o Psycho Bunny. Así de que, digo, no sé, tu pantalón. Sí, oye, güey, tienes que... Está un pinche edificio... quemándose, güey, ve a salvar a una niña. ¿Sabes el tiempo que pierde Superman o Spider-Man en cambiarse, güey? Tienes toda la razón. Que llegue, pero por quererse tapar a la verga, o sea, es que llegues. A ver, ya. Chica su madre. Niña, bájate, chica tu madre. Oye, que se está quemando. Oye, vamos, chicas, güey. Bomberos, están, 500 bolas. Ay, chica. Ah, chica. No sé por qué. Ok. Pero rápido, pero te el hecho compro. De que... ¿dónde? A mí me desespera Superman de... ¿Dónde está una pinche caseta telefónica? ¿Ahorita dónde encuentras un cibercafé? ¿Vamos a meter Superman ahorita? Para la cola de caballo. Okay. Es un restaurante ya de tradición. Saludos. Y tienen... Oh, exactamente. Eso. Creo que se le paró de verte comer el pellejito. Sí. Es que a mí me mamá... El pellejito. Y vas a decir que qué mamada, pero me gustaban mucho las Tortugas Ninja. ¡Claro! ¡Claro! Que me hacían buenos superhéroes. Así como que... ¿Cuál era tu tortuga favorita? Gustavo. Me vi en puñetes el vato. Fabián. Fabián, el que traía las pistolas. No había una. Pues qué pergas me ponían mis papás. Ajimaxe Sepol Reibach Ognarf, ¿no? Póngalo al revés, se van a cagar, perros. Franjo Javier López es Hamnishna. Espérate. Se oye bien de que estás aquí invocando a Satanás, güey. Espérate. ¿Estás haciendo el tuyo? ¿A qué? A ver, ahí va. Vergas, ¿tiene la pluma? No, raza, miren, yo nomás les doy una cosa, compadre. Así dijo mi abuelo. Traigo dinero y poca paciencia. Traigo dinero y poca paciencia. Se dijo, a la verga. Compadre. No sé en dónde la aplicó, pero mi abuela le rompió en el hocico después de esa frase. Pero te digo una cosa, yo me la quedo con mi abuelo y la de cógete todas las que puedas. Pero esa obviamente no le hice caso. Tu abuelo era un capo. Mi abuelo. Traigo dinero y poca paciencia. Te voy a decir una... Está buena eso. Sí. A ver, traigo dinero y poca paciencia. ¿Cómo está el pedo? ¡Aviéntala, Joto! Me sobran 3,500. ¿Qué me alcanza? Está aquella que dice, ¿te quieres regresar en Uber o yo te llevo? Ah, eso es de caballeros. Eso es de caballeros. Okay. O que de repente llegas a casa, güey, y ya te están esperando con la lista de problemas y de gastos que hay. Qué belleza poder llegar a decir, mi amor, traigo dinero y poca paciencia. ¿Tú qué dices? Y que te diga, se necesitan 15,000 pesos. Ahí están. Mira, ten 20. Ten 20. Voy al baño a hacerme una chaqueta, güey.
O está también la de, ¿quién me va a aventar unos vergazos de aquí? Eso es, ¿por qué? Eso es épica, eso es que estás en la oficina y... ¿Quién se va a aventar? ¿Quién, se va, ¿quién me va a aventar una bola de vergas? Perro, déjense caer, que hay un chingo de putitas. Okay. Es un cumpleaños, va a haber un cumpleaños y... ¿Nunca viste esa película de Forrest Gump? No. Ay, bueno, vela. Para allá, por favor. No, está joven. Ah, bueno. Sí. Pero viene... ¿Es de viejitos o qué? No. Pues sí. Sí. Sí es. Bueno, ¿no? A mí me tocó que cuando narraba con el Morocco, que estaba Walter Ayoví, le decíamos el Chairas. Porque decíamos que Walter Ayoví era un jugador de Rayados morenito. Era negro. Que parece que el vato traía en medio ahí un pinche un hígado colgando, güey. Dice, joven, se le está saliendo el intestino, ¿no? Póngale calceta, güey, perdido. Esa madre ya ocupa playera, no mames. Dice que el vato estaba en el vestidor y había tres tachones, güey. Y que el vato de repente cabeceaba sin brincar, güey. Sí, traten de poner apodos chidos, ¿no? Que el Flair, o sea, que le fíjate que, compadre, Kevin el Rayo, así, que te digan el Rayo, güey. El relámpago. Te había dicho que fuera, ¿cómo te apellidas? Álvarez, ¿verdad? Que fuera... Kevin, el asaltante Álvarez, está bien bonito. Sí. ¿Por qué asaltante? Sí, porque el vato cuando empezó a ver asaltante. Bueno. Kevin, el rompehortos. Así. Kevin, el... Y va del chupaculos. Kevin, el pussy ears. El pussy destroyer. El pussy destroyer. No, pero sí se me hace muy mala onda que la, y como el perro Bermúdez era de la época de antes, pues lo que dijera el señor, güey. Entonces está ya... Digo, ha cambiado mucho porque yo he escuchado a un Juan Dosal, güey. A lo mejor a ti no te acuerdo. Uy, paz descanse. No, yo estoy bien. Pero Juan Dosal era... Te llamaste como a cuatro, ¿no? Siempre a todos. Siempre. Y luego decía, la Champions, centro del Real Madrid, Hugo, gol. Gol de Hugo. Así narraban, güey. O sea, sin sentimiento. Y ahorita ya escuchas al señor... Señor García, y tú una vez te lo pedí, hijo de tu puta madre. Que... Y el Jorge Campos, ¡ah, le voy a la panza por 5 pesos! O sea, que... Pero... ¡Eres un hijo de puta! ¡Vos casas de Acapulco, cabrón! ¡Eres un hijo de puta! Pero... Pero okay. Es el que te dice, ¡eres un pendejo, pinche pendejo! El vato. Pinche marrano ahí. Es como yo, güey. Pero prietillo y... Parece un pinche batán de basura, güey. El vato de música. Y el vato se iba a ir en camión, güey, del estadio. Eso es tu... ¡Ay, cabrón, güey! Tuvimos un subgerente que no te sé decir... A ver, estaba como la apuesta de si era o no era. ¿Ok? Se llevaba muy pesado con las mujeres. Uh-huh. Al grado que ahorita te lo corren en 2 segundos. Ok. Sí. Pero en su defensa, ahí sí no se van a alegar que por su posición de poder puede ser. No lo sé, ¿verdad? Pero era muy llevado con las viejas. Al grado que se refería a los vatos, nos decía culos, y a las mujeres estrechas. Era su manera de referir. A ver, necesito 2 estrechas y un culo. Entonces era 2 mujeres, 1 hombre. Órale. Así nos decían. Más o menos. ¿Y luego? Y me acuerdo mucho una vez por una chica que era nueva. Y por poco digo el nombre, subgerente, pensó que eran 2 compañeras ya veteranas. Porque también la raza le pega la mamada. Llegan, suben a los lockers y se tardan mucho en arreglarse y bajar a trabajar. Y dices, güey, ya checaste entrada, ya vente a jalar. Ajá. O sea, no mames. O sea, no se vale quedarte allá a cotorrear, cigarrito. O sea, baja ya a chingarle. Entonces este güey siempre estaba gritando los de las escaleras. ¡Órale, hijos de puta madre! ¡Apúrense que ya empezamos! ¡Pinches estrechos! Ajá. Entonces en una ocasión está la chica nueva. Mis 2 compañeras que eran veteranas estaban en bodega limpiando. Ajá. Uh-huh. Yo estaba meando en el de los hombres y estaba esta niña, la nueva, se estaba cambiando en el de mujeres. Uh-huh. Y este subgerente, ay, güey, ahí vas, pensó que eran mis 2 compañeras y va y pega en la puerta del vestidor de mujeres. ¡Estrechos! ¡Estrechos! Pues oye, pa, 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 y todavía remata con ¡ando jarioso! ¡Hola, baby! Y salen estas 2 compañeras de la bodega. ¿Qué tienes, pendejo? ¡Ah, chinga! ¿Quién está acá entonces? Y yo voy saliendo de mear y digo, ¿quién está gritando? Ah, es este pendejo. Y se meten las 2 niñas. ¡Qué mal pedo, güey! Está la chica nueva, está así, aterrada en un rincón porque dijo, un señor se quiere meter al locker. Me van a violar, ¿no? Y no sabía que era el subgerente, güey. Está un compañero
de los de cocina era común que de repente pasaban al área de servicio, se servían refresco, tú llevabas tu vaso y te daban chance de servirte refresco. No sé si todavía. Y Mayito estaba limpiando la parte de abajo de la caja registradora. Abajo, no sé, no me acuerdo qué había ahí, pero había un compartimentito. Y cuando entregabas turno, tenías que limpiarlo todo eso. Entonces, te agachas para limpiar abajo la caja y la puertita te queda aquí si estás como hincado. Mayito alega que fue totalmente accidental. A ver, ¿qué pasó? Yo este otro compañero está sirviendo ese refresco y luego ve que hay una persona esperando que lo atiendan. Y a nosotros nos obligaban a... Ves una persona en fila y si no hay nada alrededor, tú solito te acercas. Saludas, hola, bienvenido a KFC, mi nombre es fulano, ¿en qué le puedo servir? Eso era a huevo, ¿eh? Si no, porque había el cliente misterioso. Sí. A ver. La empresa arriba, PepsiCo, tenía... no sé si todavía lo hagan. Era un cliente mandado por ellos. Y el vato traía una tablita y evaluaba qué tan limpio está el restaurante, cuánto se tardaron en atenderlo, la calidad del producto que le dieron. Y luego tu sucursal recibió una calificación dada por el amigo, el misterioso. El cliente misterioso. Mystery Chopper. ¿Cómo? Mystery Chopper. ¿Todavía existe eso? Sí. Ok, yo me la sabía como cliente misterioso, ¿no? Entonces, como qué tal si es él, si veías a alguien, te decían, tú atiende. Y ya, aunque dices, yo soy cocinero, no soy de servicio al cliente, te vale madre, buscas a alguien, pero ya lo atendiste. Entonces, este compa se acerca, está parado a un lado de la caja donde Mayito está agachado limpiando y le está haciendo así en el hombro de que, párate, pendejo, porque hay aquí un cliente. Y dice Mayito que él hizo la mano así para agarrar la puerta y cerrarla. Y le agarró el pito al compañero. Es normal que a veces... yo no creo. No diferencias entre un pito y una manija. ¿Quién lo confundió? No. ¿A poco no te ha pasado que de repente quieres salir a la puerta y... ¡Ah, chica, hay un pito! ¡Ah, chica, hay un pito en el suelo! sí. Las puertas están en el suelo. Mayito, que está así en rodillas, dice que va a hacer así para agarrar la puerta. Y el compa dice que le agarró así, o sea, el paquete... Y este güey, sin disimular, güey, hay un cliente enfrente, afortunadamente no era el cliente misterioso, le puso un patín en el culo, pero así de Roberto Carlos contra Francia. Pero es que esto, yo escuché a partir del, ¡ay, perdón! Sí, y valió verga. Sí, Mayito dijo, ¡ay, perdón! Y el otro, ¿cuál perdón, hijo de su puta madre? Bolas, y le puso, espérate, pendejo. O sea, ¿era un cliente? Esta es la barra de, tú y yo somos la barra. Sí. Ok, tú eres yo. Sí. Ah, yo soy Mayito. Sí. Acá está el compa. Ok. Le agarro el pito y me agarra patadas delante de ti. ¡A la mierda! Sí, yo también estaba limpiando, güey. Y el cliente viendo cómo están pateando a un empleado. Ahí me imagino el vato del cliente misterioso así de que, bueno, el pollo está bueno, pero hay mucho mariconcito. Mucho garrapito. Creo que presencié una cosa. Creo que agarré mucho garrapito aquí, ¿eh? Mucho garrapito. No. Y tu mujer te conoce, güey. O sea, ¡ah! ¡Ah, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se tomó los huevos! Oye. ¡Qué padre! El primer truco que yo me aventé se lo vi a un amigo. Fíjate que mi amigo estuvo bien raro. Se las cuento neta. Y todos los que están aquí. Estábamos en una peda, güey. Estábamos en una peda, te lo juro. Estábamos en una peda. Y mi amigo ya andaba bien mal, güey. Y de repente llegó un camarada que le dice, hermano, que le dice, voy a hacer un truco. Y lo metió al baño. Y el vato salió. Cuando baje la servilleta, quiero que usted, quiero que me enfoques a mí. Cuando baje la servilleta, ustedes dos, tú no porque tú eres malo. Pero tú, okay. ¿Cuál es mi gesticulación? Veo para allá o para allá. A ti. Okay. Vas a decir, la mole está, esta es la gesticulación. Ahí va. Ok, la mole está feliz. Ok. Fíjate. What the... Fíjate. ¿Cómo estoy? Feliz. No. ¿Cómo estoy ahí? Mis ojos. ¿Cómo están mis ojos? Fijos. Abiertos. ¿Cómo están mis ojos? Abiertos. Quietos. Abiertos. Abiertos. Ojos abiertos. ¡No! Esto ya empezó, ¿eh? Sí empezó, ¿eh? Con todo. ¡Wow! Guacha.
paquetito de cartas. Todas son distintas. Okay. Ahí está, que la camarita pueda ver todas las cartas. Vas a elegir una, ¿listo? La que tú quieras. Voy a hacer así. Ram. Me dice salto, para, stop, detente, lo que tú quieras en verdad. ¿Listo? Cuando quieras. Stop it. ¿Ok? Tómala, yo no la tengo que ver, todos véanla. Ok. Ok. Ya, guárdala, escóndela. Que nadie la vea nunca. ¿Listo? Ahora, lo mismo, dime alto. Stop it. Ok, ahora checa esto. Hace rato que hiciste con la servilleta, ¿cierto? Vamos a la servilleta, la misma servilleta. Sí. Muéstrala que no hay nada. No hay nada. No te muevas, mole. Chequen. Volteen a ver la cara de la more. Ahí voltean. Pon la servilleta. Quita la servilleta. No. La cartita. No. Tu carta, el 4 de tréboles, ¿cierto? No. No mames. Era puedes esta. Fallar. Imagínate otro universo. Entras así. Prendes la tele. Otra vez, nuestro presidente de la República Mexicana, Francisco Javier López Escamilla, volvió a ayudar a que los delfines puedan votar. Hermoso. Imagínate, y en las noticias también, abajo. Pacífico. El diputado por el tercer distrito de Naucalpan. Naucalpan, Sergio Mejorado, apareció en un motel con 7 prostitutos. Querían. Uno de ellos era Cristian Mesa, conocido comediante, creador de la Cholo Squad. De la Cholo Squad. En este universo, que este sería este, Chollywood, ¿no? Chollywood. Chollywood. Este. Es que Alan Saldaña lo traicionó. En ese. ¿Sabes qué me pasa también, güey? Para los contactos en el teléfono, les pongo otros nombres clave, porque tengo el miedo que alguien... Carpintero. Sí. Ah, sí. Sí, sí, que... Que digan, ah, es su mamá, le voy a marcar. Ajá, o también que, no sé, me hackeen el teléfono o yo lo pierda. Imagínate que sale ahí Carlos Chavira, Iván Femat, no puedes hacer eso. Y hay contactos que sí, pues respeto su privacidad de todos. Sí, sí, sí. Entonces les pongo claves y luego no me acuerdo quién es, güey. Exactamente. Me ha pasado un chingo de veces, güey, que me marcan. ¿Quién eres, güey? O por WhatsApp. Yo, perdóname, pero no sé quién eres, güey. Tía Elena, y luego te... ¿qué onda? ¿Qué pasó, tía? Soy el babo, güey. Ah, no, no, es que así te puse porque te arrastra la tía. ¡Esto es freestyle, hijo de puta! Oye, ahí te va, güey. Si te da 300 a la semana, quiere decir que promedia al mes unos 1,200 pesos. ¿Ok? Para Cristian. Para Cristian, al mes. Es un cabrón que al año te hace ganar 16,000 pesos, güey. Yo le invertí tiempo, dinero y esfuerzo a cabrones que ni un peso me dieron a ganar, güey. Ni 400. Te quedaron 400 y te los quitaron. Sí, no mames. Estás en la gloria. ¿Te puedes conseguir 10 morros de esos, güey? Y te ganas 3 bolas a la semana, güey. Es que a veces el negocio no está tanto como en la inversión, güey. O sea... No es la inversión, es saber invertirla. Sígueme para más consejos. Baja, cabecha. Tú puedes hacer una inversión de 1,000 pesos, güey. O sea, una inversión de 1,000 pesos. Si no sabes mover 1,000 pesos, olvídate de poner un pinche negocio de 100,000. No la vas a armar. Okay. No supiste doblar 1,000 pesos, güey. ¿Qué te hace pensar, güey, que vas a poder doblar 100,000 pesos, güey? Interesante, ¿eh? Entonces, ese consejo se lo doy porque su amigo Cristian Mesa soy y... Lo que menos le gusta, licenciada. Que te vayas de gira. Ok. Porque si es como mucha responsabilidad, como estar a cargo de toda la casa y de los niños, y es como no sentir la seguridad que estás. Es que cuando Dari no está, el miedo llega. O sea, sí, tengo familia, amistades que me han podido echar la mano, lo que quieras, los mismos aquí del staff, que de repente una vuelta o una cosa así, me apoyan. Pero no es lo mismo que no estés. O sea, cuando un niño se enferma, pues no me voy a agarrar a llorar, no sé, con Chucho o con Rachel, o sea, como de que... De toda la Chucho anda conmigo en la gira. Ajá, sí, bueno, pero es como necesitas ese... Soporte. Ajá, ese soporte.
Me tienes a mí, ma. Muchísimas gracias. Lo que más me gusta es que gano nuevos. Chantipa, cooperacha para el 15 de azul. 10 mil no va a alcanzar ni para los zapatos. Es que, ya les dije, para el 15 años de azul, esta es mi idea. ¿Ok? En la casa. ¿No? Tenemos ahí tantito pastito. Dos, tres mesas. Es alérgica al pastito. Mole ya dijo que él pone un farafara. Yo pongo los enanos. Aquí estoy. Pinche fiesta. No, otros dos. Ah. Para que peleen contigo. Pinche fiesta chingona. Con familia. Pero no. Quieren rentar el no sé qué del cuacuacuá. Un pinche salón que te cobra hasta por el papel de baño. Que digo yo, ¿para qué? Y quieren invitar. No, lo voy a decir, lo voy a decir. Quieren invitar 300 personas. Yo no conozco 300 personas en toda mi vida. Llevo 250 invitados y nada más de mis amigos. Esos no son tus amigos. Son mis amigos. Son conocidos, güey. O sea, amigos los perros y se pelean. Ok. Jesús Alejandro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, órale, pendejo, me pegaste a mí, güey. Abusado, que si lo hurto, perro. Rodri, ya. Ya. Ahora, qué bueno que no tomes, qué bueno que no. Porque te digo, todo empieza. Payate una cosa, güey. Todo empieza así, güey. La fama, prostitutas, y luego drogas. ¿Eres soltero? Sí. Uy, hasta que te la dejen. La de lado. Tiene una atrás y una de lado. Una de lado. ¿Cómo la traes? Siempre la traigo de lado. Bien la de lado. Padre, pero ya a los 30 brincas y empiezan a gustarte los transexuales y luego ya te arrepientes y luego dices, yo ya tomas terapia, o sea, para que te vuelvas. Viene lo chido. De repente estás en hotel y dices, ah, la atravesé, y lo no, la pilinga de él. Oye, tengo cuatro huevos. Oye, la gente... ¿Me puede mandar saludos del Grupo Frontera? Dice Iranea. Dice... Iranea, ¿cómo estás? Nosotros somos Grupo Frontera. Dante un saludo, que te la pases lo mejor y un abrazo. ¡Nos vemos! Más ensayado que la chingada, ¿vale? Sí, sí, a ver, dale. ¿Qué tal, cómo estás? Nosotros somos... ¡Tranco! ¡Vamos! ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Yo soy Franco. Y la Mole. Y somos... ¡Os amo del universo! Ya tenemos el video, para que lo vea la raza, miren más. Cortesía de Payo. Ahí está, se tropieza. Ya nada me hace reír. Eso sí lo hizo reír. Es una primicia. Me queda un poni huevo. Para mí, en lo particular de morro, fue muy importante en los mercados para poder conseguir pornografía. Aparte, porno metido en una bolsita de celofán. Impresita. Hay que ser clásico. Sí. Real porno. El porno que viene en bolsa de celofán y con una foto que viene, pues, cinco imágenes de la película, ¿verdad? Y luego tú, oh, te estás cachondando ya con una güera. La pones y son unos vatos de indios verdes cogiendo. Sí, hoteles de Tlalpan. Sí, ahí, güey, nada más. Atrás del espejo, güey. Sí, en pelotas con calcetín café. Sí, pero hay pruebas para ver que los espejos no estén grabando. ¿Cuál es? O sea, como... hay una como de pintar dedo, con, ¿no?, un plumón y ver como que el reflejo como de una manera, pero como que hay pruebas. Yo, sí, que yo se van vi a Tlalpan. Que si ponías el dedo, pero no me acuerdo que si era si se tocaban el tuyo y el reflejo, ajá, o no. Nunca puse atención. Dijo, no, nunca. Que también es mucha inversión para Tlalpan, la neta. Sí. Tampoco va a ser que sexo, güey. La de un misionero y ya. No, acá te salían hoteles de Villajuárez. Sí. Acá era de que hoteles. Y ya veías a dos, una maestrina y una señora así con cesárea y así. Que, no, nada más un albañil jalándosela, güey. O sea, el vato se rentó para jalársela. El vato sabía de la existencia de esas cámaras y frente al espejo así. Claro. Hoy es mi día de actor porno. Sí. Yo por esas películas las ponía la televisión en el suelo para que se murieran los cucarachos. O sea, llegamos a la verga. Dijo, no necesito polvo blanco ni nada. Con ver a estos señores cogiendo. Se los juro, hay una escena en que el avión era una figura poligonal. Ah, que todavía no está acabado. Todavía no está terminada de editar, güey. No tiene, no la han limpiado en postproducción. O sea, robada de... De producto. Todavía no sale, güey. Todavía no terminan de editar. De hecho, en algunas partes brincaba Wolverine y se veían los cables. No mames. Por Dios santo, güey. Qué chido. Sé que hay gente que ha visto películas así. Como que algún cabrón que jala de editor, de repente, sobres, compadre, ¿no? Y la vende...
Y es una mierda de película, pero la ves antes de que se estrene en el cine. ¿Y ya salió la chida? No. ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, no, no. Hablo hace años. Ah, o sea, okay, sí, okay, hace okay. años, hace años. ¿Por qué traes un calzón rosa, mole? ¡Ay, no, la cara! ¡Sala de vivir, güey! O sea, pues bueno, hay que experimentar. Oye, no hay agua. ¿No puedes tomar ahorita para mi compadre? Regálame un agua, porfa. De repente vas a la tienda, cuatro calzones Calvin por $9 y uno viene rosa. ¿Desde cuándo usas tanga rosa? Desde que me la encontraron en la camioneta. No vale. Gracias, padrino. ¡Es mía! ¿Y nunca les ha tocado que se pelean en algún restaurante? ¿O algún escándalo? No, nada más en tables. ¿Qué es un restaurante bar? O también sea, es un en la tarjeta de crédito se aparece, ¿ah? Te echas un pollito. Que huele a pescado. Parece rachera. No está nada. Sabe a pollo. ¿Sabe a pollo? Sí. Clock, clock. Oye, ¿en un table se agarraron los chingazos? Sí, sí, güey. De verdad. ¿Pero fuerte? Sí, saltaron pelos. ¿Por una dama? Pelos, jetes y fundillos. Por un vato, güey. Por un cliente, güey. Es pues que eran dos morras, güey. O sea, porque una estaba yo con... Lo voy a platicar porque, digo. Estaba con mi esposa. ¿En un table? Te fui a sacarle a jalar. No, no te creas, amor, no te creas. No, yo la llevé porque yo antes iba mucho a los tables y cuando andaba con ella, de repente me seguía yendo, pero ella pensaba que los tables eran como las películas gringas, güey. Ches guaras bien buenotas, así con Mario, uno poniéndole billetes a los pendejos, güey. Y le dije, no, hombre, no. Ay, aquí estamos esa es la mexicana. Sí, a la mexicana y a la llevé. ¿Y qué diferencia hay un table gringo al mexicano? No sé, varios kilos, pero... y centímetros para abajo. Y de repente hay otra, va saliendo otra bolera así como que de los privados. Y ve que el vato, güey, pues estaba pague y la chingada. Pues va ahí como que invítame una copa y que la madre... Y de repente de arriba se escucha, ¡eh, culera! ¡Es mío, güey! Y la otra morra le valió madre, güey. Y el vato pues se dejó querer y me empezó a pagar las copias y la chingada. Termina de bailar la otra vieja y le ¡te dije, culera! Y de repente nada más la agarra de las greñas contra la mesa. ¡Pum! Oh. Y unos rodillazos no, y la madre, güey. No, saltó sangre, güey. Neta, neta. Wow, y tú pero y tú, la sangre saltó de donde. Verga, venía al table. La sangre saltó de donde le pegó. O sea, okay. La morra no andaba en sus días. Ah. Entonces, okay. Pero si estuvo cabrón, güey, porque si se agarran con un pinche coraje. Wey. Si tú fueras tebolera, ¿cómo te llamarías? Ay, yo creo que Natasha. Ahorita no, que lo dijo. Es que lo dijo como loco y dije, ah, está bien. Natasha, sí se escucha chido. ¿Cuál rola bailarías? Yo creo que bailaría la de. ¿Puede ser de cualquier género? Sí, bailan cualquier género. Una vez me tocó que una que se encueró con una vallenata rebajada, güey. O sea, no mames. Es que... Con el himno de los tigres, güey. Ay, no sé, es que... Estaba bailando acá, estaba con madres y bailando y estaba... Loca por tus huevos, la que la chida. Y luego de repente... Ahora sí, la modalidad topless y la madre lo... Te güey. El amor de mi vida. No, güey. Dije, yo me van a saltar, güey. Sí, se quita y se empezó a encuerar así que la madre. La morra, pues, estaba llenita, alta, y traía el pelo chino. Parecía el árbol de Hummels, güey. Un pinche jugo, ¿no? Pero sí se encueró con una de... Nata, güey. Te lo mereces, Marta, que te cante el landero. De Colombia eres soberana. ¿Y cómo es la chava? ¿Eh? ¿Cómo es la chava? Todo estaba bailando, sí, lo más. Y donde se quita el canelo, güey, pues cesárea. La cesárea, pero como que se la hicieron para afuera, bien raro, güey. Le dije, ve, que te pongan zipper mejor. Así. Y bueno, y el feto sacó la mano y me saludó. A dar el billete. Ay, mi hijo, pon Gerber. Como tenemos perritas y luego por eso se pelean, me sugirieron, pues dicen, si no vas a reproducir a Loki, pues que le corten los huevos. Pero yo pensé que era como Inhumanos, que es una micro rayita con láser. Pero no, esto sí le quitan los huevos a veras, güey. Sí. Y pobre Loki, güey, estaba dormido, se despertó y dijo, voy a rascar un huevo. Ya no tenía, güey. Oye, pero la doctora te dijo eso delante del perro, ¿verdad? De que le vamos a cortar los huevos y Loki.
Dijo jefe, no mames. Dijo el otro. Ya me puse una vergüenza y yo también corto los huevos. Ahora puteado y sin huevos. No, pobrecito loco. Sí, no. No, que se le hacen de pelo. ¿Qué no tienes huevos? ¡No! Esteban tenía un perro que se llama Esteban, era un eslovenio siberiano verbenio. Esteban, le puse Esteban Ruiz, así se llamaba. ¿Cómo jugaba al fútbol? Jugaba al fútbol. Y luego tuve otro que se llamaba Pablo Larios. Como el portero de la América. No tenía nariz, mi perro. Se la mocharon. No me digan. En una pelea se la quedaron. ¿No tenía nariz el perro, en serio? No tenía. O sea, lo mordieron y le puse Pablo Larios. ¿Y cómo respiraba? ¿Qué tan desesperante es un husky? Que un Golden Retriever le puso unos putazos. La veterinaria... Perdón. Habla, verga. No, iba a llorar, güey. Ya iba a llorar, güey. La veterinaria no nos creía que fue un Golden el que le puso la putiza al husky. Dice, a los Goldens no pelean. Yo sé, pero este peleó. Es un cagapalos, güey. O sea, pinche Loki, ¿le sirves el agua a todos? Las croquetas primero. Así, tres platitos y va y le come a los tres. Y luego sirves el agua y va y le toma y luego mete las patas delanteras y empieza a hacer así. Hasta que la tira toda o la mea y se queda así como, ¿qué van a hacer? Así son los huskies y vocalizan mucho. En cuanto te ven empiezan, tócate la seco y así, güey. Mis vecinos nos odian por Loki. Llaman de matar a un vecino. Espero que con eso los demás se caigan en los... Se escuchó. Sí, no, le puse... En la barda, güey, así, atentamente Loki, güey. Estaba en la estación de radio, ¿ok? Y me mandan a un programa donde los locutores ya eran amigos y tenían ya un rato haciendo su programa. Y luego Panchito Torres les dice, él también va a estar. Y yo hago un personaje que se llama Don Medorio y le empieza a ir bien. Entonces... Ya yo les caga. Pues no les hizo mucha gracia. Entonces, al aire, platicaban conmigo... Y luego regresamos con más en las horitas de 5.7 de Puro Power y canción. Fuiste tú. Y los dos así, güey. Oye, que no sé qué más, ¿no? Y de repente, ¿cuántos 2x2? Y yo decía, 4, ¿no? Y no, yo decía, 4, sí. Entonces, para el tercer día, dije, sospecho que no me quieren. Pero era 3 horas diarias, güey. Estar ¡Ojete, güey! Entonces, por Dios santo, y está mi esposa de testigo. En esos estuve con ellos pues más del año. Todos los tiempos muertos, o sea, fuera del aire. Primero me compré una libreta y empecé a hacer palitas y bolitos con la izquierda para aprender a escribir con la izquierda. ¡Qué ojetes! Y una vez que pude aprender a hacer mi nombre con la izquierda y a firmar, dije, nuevo poder adquirido. Ok. Y luego un día me puse a ver tutoriales de cómo armar el cubo Rubik. Y aprendí a armar el cubo Rubik fuera del aire. Y lo último que hice, porque esto fue una duda que realmente me asaltó, que me acordé de ese comercial de Tootsie Pop y dije, ¿cuántas chupadas hay que dar? Pues me compré una Tootsie durante 3 días y en el programa estaba marcando rayitas y va de 138 a 142 con un más menos 10. Pero Comedy Central tenía esta, para mí, pésima costumbre, que era, vamos a ensayar. Ay, era horrible eso. O sea, es, cuéntale tu stand-up a nadie. A los camarógrafos. A los camarógrafos. Y vamos a estar durante tu ensayo. No, mira, vamos, aquí vamos a filmar esto. Y aquí vamos a hacer esta. Y estaban hablando. Horrible, güey. Entonces yo les dije, por el amor a Cristo, no me hagan ensayar. Yo no ensayo los monólogos. O sea, yo lo trato de hacer lo más orgánico posible. Entonces me dijeron, pues es a huevo y si no, no grabas. Así de huevos. Entonces estaba a punto de decir, pues no grabo, chingan a su madre. Y dije, a ver, tiempo. ¿Y qué tal si en la segunda digo algo que no dije en la primera? No pasa nada. Y en el ensayo... conté una cosa que ni era mía y a la hora de grabar, grabé mi monólogo. Y fue la única puta vez que ensayé para Comedy Central. Las demás me decían, no, dale. Ya sí, me daban chance de no ensayar. ¿Por qué ibas a contar otra cosa? Porque sabían que me valía verdura, iba a hacer lo que yo quisiera. Pero en una de esas, fui al baño, salgo de echar un cigarro y está ensayando el Conde. Y traías una como opereta. Sí, una, sí. De Peña Nieto. Sí, güey, del sexenio de Peña Nieto. Del sexenio de Peña Nieto. Y se pone a, imagínate que fuera como una ópera.
entonces lo estoy escuchando y dije, ¿ja? O sea, dije, qué cabrón tan original, güey. Todos traemos la misma mierda, ¿no? De, hola, soy Franco y tengo un defecto, sí. Tengo sobrepeso. Tengo sobrepeso, ¿no? Todos hacemos exactamente lo mismo. Risas, ¿no? Y este güey se avienta una opereta y dije, güey, está bien chido este pedo. Pero, ¿puedo contarlo? Ok. Otros compañeros, porque yo lo vi, le dije, qué bueno está este pedo. Y este güey se va a camerinos y los demás compañeros le dicen, güey, no cuentes esa mamada, güey. O sea, está de la verge. O sea, neta, güey, eso ni al caso, güey. Al chile, ¿eso qué, güey? O sea, la estás cagando. Y luego me lo topo y le digo, cabrón, qué buena está esa rutina, te mamaste. Tú la escribiste. No, pues sí, pero al chile no la voy a contar. ¿Por qué no? No, pues es que me están diciendo los demás que está de la chingada. Así que yo, tan pendejos. Le dije, no les hagas caso, mándalos a la mierda. Y estuve chingue, chingue. Por favor, grábala, güey. Y yo, le salen tres huevos al compadre, la graba y al menos de 6 meses se le hace viral, güey. Sí. De hecho, fue lo primero. Chinguen a su madre, a todos esos pinches envidiosos de mierda. Por eso nadie los conoce, ojete. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen que no cuente eso, güey? Estaba bien chido, güey. ¿Y de los que le dijeron que no, ninguno, ahorita han llenado el Auditorio Nacional? Yo tampoco he llenado el Auditorio Nacional. No. Pero el que me dijo que sí lo hiciera, sí. Sí, no. Y lo hice por eso. Luego te digo, pero... No me... No. Pero... Con pelos. Pero tengo las abejas en los huevos. Ok, hagámoslo. Güey, yo tengo un amigo que otro compañero le vendió su teléfono. Ajá. Oye, voy a cambiar de teléfono. ¿Quieres este? Sí. No digo nombres. Ok. Pero ya ves que los iPhone están ligados por lo general como una nube. Uh-huh. Y sí, todo se sube ahí. Entonces, el compa nuevo, así vamos a decir, compa nuevo y compa veterano, okay. ¿Ok? Compa veterano le vende a compa nuevo. Y compa nuevo usa su teléfono como cualquier muchacho de su edad. Se pone a platicar con culos, mándame una fotito. ¡A huevo! ¿No? Y entonces, compa nuevo, de repente en su teléfono, en sus fotos, ¡ah, chinga! ¿Y esta foto de dónde salió? Y de repente, ¡ah, chinga! ¡Otra! ¡Otra! Y se pone a borrar fotos y se va a meter en problemas con mi esposa. Y luego, de repente, ya entendió qué días y a qué hora compa nuevo tenía su modus operandi. Ya sabía qué horario y qué día iba a pedir packs. Y este güey era como, ¡ah, hora de ver culos! ¿No? Pero de repente, compa nuevo manda una foto del chile. Y está este güey bien contento viendo culos y luego... ¡Ah! Oh, ¿de qué? ¡Ah, qué verga! No, luego viene y me dice a mí, güey, dile a compa nuevo que no mame. Yo, ¿por qué? Pues se anda tomando fotos del pito. Y yo, una, ¿tú cómo sabes? Dos, ¿qué te importa? O sea, él puede hacer lo que quiera. Y dice, no, es que las fotos me llegan a mí. Ah, pues explícale cómo desconectar eso, él no sabe. Y compa nuevo, que obviamente no digo el nombre, me digo, carnal, que estás subiendo fotos del pito, que ya no hagas eso o que desconectes de la nube. No sé qué tengas que hacer, pero investiga, porque a compa veterano le están llegando tus fotos del chile. Y me dice, ah, pues que no ande viendo, güey. Ahí viene el paquete de chismoso, güey. Sí, güey. Saludos. Entonces mi primo le dice, no, mira, te conviene, papá. Que no sé qué. Mi tía lo ayuda a convencerlo. Y mi tío está en plan, si no le veo uso a esa chingadera, la vendo. No, oh, man. ¿Ok? Y ya no voy a pagar ningún servicio de Interjet, ¿no? O sea, porque lo dijo mal, ¿no? Entonces mi primo un día, güey, se le ocurre enseñarle que existe descarga de canciones. Y le dice a mi tío, ¿qué grupo le gusta, papá? Y mi tío dijo, no sé, los Cadetes de Linares, ¿no? O los Bravos del Norte, la madre. De grupos de los de antes, de Cornelio Reina, bueno, los líricos de no sé dónde. Sí.
Los Alegres de Terán. La comparsa Vigo. ¿Cómo se llama estos güeyes? Los Montañeses del Álamo. Maldito nombre, güey. Tú te sentías ya en el reportaje de Alvarado. No mames. ¿Quieres ir a escuchar a los Montañeses del Álamo? Y dices, no, güey. Pero Hoy, el solo de clarinete. Sí. Hoy nomás eso y el cantante, una mosca parada en la pared. Don Pompeo. No, una no mosca, una mosca. Así cantaba el señor. Y le dice a mi tío, ¿cuál te gusta? No, pues, la de por tus pujidos nos cacharon. De los imberbes de, del norte. Del norte. Y le enseña a mi primo, mira, taca, 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 taca. Es esta, pum, y en las bocinas, el acordeonaxo. Y mi tío, no lloró. Dijo, ¿y qué canciones puedes buscar ahí? Y mi primo ahí dijo, ya lo tengo. La que sea, na mames. A ver, tal rola, esa es de un cassette, dice mi tío. Pum, es esta. Y mi tío, no mames, la computadora hace eso. Sí, apa. Entonces le digo a mi primo, pues qué chingón. Dice, no creas, güey, sí la cagué. Dice, porque de repente ya estoy acá dormido y papá está agarrando el pedo. Y llega y se sienta en la cama y le dice, ponme las canciones ahí. Le agarró el DJ. Y está el otro ahí todo dormido buscando canciones, güey. Y le decía, papá, ya le quemé un disco. No, 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 ponlo ahí tú. A mí no me excita el porro, me excita ver gente comer. No me excita. Yo ya estoy lleno. No me excita, pero cuando te encargo otro plato. Cuando yo hago carne asada, me gusta ver que mis compas digan, ah, está con madre, pinche taco. Aplausos al asador. O sea, como que, ah, soy el pinche bárbaro. Sí. Hombre fuerte, cocinar, animal muerto. Vamos a matar al fuego. Oye, o la de Orgasmo, ¿nunca viste esa película, el Orgasmo? Que eran dos... ¿Tú nunca viste esa? ¿Masculino o femenino? Así te... Era un superhéroe. Eran dos... Ah, ¿cómo no? Eran dos... ¿Cómo son los que van a tu casa? ¿Masones? Testigos de Jehová. Eran dos testigos de Jehová. Que llegan ahí a una casa en California a dar su platicar de Dios y están haciendo una película porno. Y no sé, se convierten en unos superhéroes y Orgasmo es el testigo de Jehová, que ese güey, su poder era aventarte rayos y que te... Era una pistola, ¿no? Era una pistola y te daba... Tuvieras un orgasmo. Sí. Y Hombre Pilinga, que era su como Robin. Sí, tenía su seco. Pero estaba con madre porque llegaba a los malos y el vato... ¡Oh! Pero tenía un supervillano. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo si... ¿La de Drogba? Era un ex actor porno, sí, que tuvo un accidente haciendo una peli. Entonces... lo dejaron como que... Era inmune al poder de Orgasmo. Mira, dos cosas de esa película me hicieron reír mucho. Una, cuando dice Orgasmo, no puedo hacer mi golpe de karate súper especial. ¿Por qué no? Porque se lo prometí a mi padre. Y volteé así y hacen el flashback. Y está el papá así con el periódico y el niño está comiendo su cereal. Papá, ya no voy a hacer mi golpe de karate súper especial. Y su papá, ajá. O sea, me vale. Y el morro no se lo prometí al jefe. Y el villano, cuando iba a empezar a actuar, se hacía así y se pegaba una nalgada del solo, güey. No se me olvide eso, güey. Es cierto. Muy cagada la ¿Sabes película. ¿Sabes quiénes son los vatos que salían en esa película? No. Son los que hacen South Park. ¡No seas mamón! No mames. Trey Parker, ¿y cómo se llama? Trey Parker y el otro güey. Pero ellos eran los... ¿Eran ellos? ¿Eh? Tiene un chingo de sentido. Orgasmo sí, es... tiene un chingo de sentido. Es él. Te cuento algo rapidito. Imagínate, mole, 1999, 2000, 18 años. Carrera, prepa carrera. La chava, güera, bonitita. Obviamente estaba yo que me gustaba la vida. Y tú tuve que mentir. De que soy amigo, soy tu amigo. Un día ella vivía sola, güey. Dijo, te quedas aquí acá conmigo. Chingada madre. Y me quedé, güey. Me quedé. Porque eres un caballero. Soy un pinche caballero. O sea, me falta el pinche bombín y el pinche de... Hola, la pipa y el guante. El pipa y el guante. Lo digo, estaba yo joven, me acuesto, no estaba casado. Me acuesto con ella y me abraza y digo, faltó papá, ¿verdad? No. Me dice, no conocemos a papi. Me siento tan protegida. No, amigo.
Y yo, ¡ah, su pinche madre! Escógeme en idioma mujer, mole. Soy un caballero. ¡No, mi compa! Esa era la señal. Compadre, compadre, me siento tan protegido. Pero sí, no, no. Pero fíjate que... Te voy a creer porque yo estoy igual de pendejo. Es que estamos... la pendeja que me dice ella. Años, años. Luz de que yo estuviera casado. Y me dice ella... A los ojos, güey. Me miró a los ojos y me dice... Me siento tan protegido. Caja torácica, ¿verdad? Pinche mi conón, ¿no? Cintura... En tu plexo solar. Cintura 40, sí. No, estábamos flaco. Y me dice la morra que se siente muy a gusto conmigo, que pero me quiere como... Si te veo como si fueras como mi hermano, mi padre. Mm. Y me corrió de la casa porque dije... ¿Ves en mí una protección como tu papá? Sí. Le dije que nomás que tu papá no te va a coger. Y yo sí. La mamá me dijo, ¿sí te puedes retirar de aquí? Claro, te retiraste como un caballero. Caballero, me fui y dije, mira, aventé las all-in, ella 21, yo 17, le dije, dame, me pasé. El caso es de que el vato está con un pastelito y justo en eso va entrando Bill Murray y que entró así directo y le agarró un pedacito así con su cuchara, le comió y le dijo, nadie te va a creer. Y se fue. Así a hacer sus cosas, ¿no? Y que el vato estaba de que, no mames, Bill Murray le comió mi pastel. Primero, qué asco que un desconocido... O sea, ¿qué? Yo pido otra cuchara. Sí, y otro pastel. Pero siempre he querido, güey, hacer eso, güey. ¿Quién te gustaría que te hiciera eso a ti? No, hacérselo yo a alguien. Tú güey. Hacerlo. O sea, entrar a un restaurante, ver a un vato, agarrarle los huevos y decirle, nadie te va a creer, güey. ¿Eh? ¿Agarrarle los huevos? ¿Para qué los huevos, cabrón? Es mi fantasía. Yo tenía un camarada de multimedios que ya no trabaja y me dio no muy hierbas, que era galán. Y con todo respeto, en su despedida de soltero, que le grabó multimedia, se cogió una gordita y le dijo, nadie te va a creer. Y la gordita dijo, no, me eché a este vato. Y... Nadie le va a creer. Un saludo. Y ojalá lleguen con esta alegría a los 48, 41, 42 y 35. 45. Ojalá que sean como Memo, que dices, chingada madre, güey, o sea... Vivo en casa de mis papás, güey, en un sótano. Mira, te están quedando jetón las tres ahí. No, tienen 20 años. No tengo pareja, güey. No tengo una razón de vivir, güey. No te pases de verga. tampoco no está tan crítica mi vida, culero. Pero se sigue levantando todos los días, cabrón. Todos los días. Se dices, ¿para qué, güey? Se sigue levantando. Dices, se ve al espejo y no se odia, güey. No, esos son huevos, güey. ¿Haces lagartijas? La mañana sí, tempranito. Te ¿cuántas puedes hacer? ¿Cuántas quieres? Te echas lagartijas. Haz tres, hijo de tu pinche ¿tres? Madre. Pero completas, nada de que con rodillas. A ver. Con espalda recta, planchita. Ahorita, con una mano. ¿Sí? Con no una se vale, mano. No se vale parar el culo, no se vale parar el culo. Ok. A ver, espérate, porque no se alcanza a ver, te van a... ¿Va? ¿Cuervi, lo tienes? Ok. Mira, man. ¿Hasta abajo? ¿Ahí? Ajá. Ok. Páralo. Ahora, aplauso. ¡Ah! Con una mano, con una mano. Ah, te mames. Con una mano, culo. ¡Ah! Con el pito, con el pito. ¡Qué bárbaro, Memo! Y también traemos coca en bolsa, no de esa, pero sí. Te quitan bolsa, pero... Mucha gente no sabe, yo estuve en la milicia de morro. No, sí, no, y yo lo que hacía, me sirvió mucho. Llegaba y lo... Sí, güey, puro pedo, güey. Si lo dices, ya. Almirante Iván Femal Damole. ¿Eras almirante? No. Cadete. Cadete, güey. Cadete. Y sí, se confunde y mucho. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Lo que usted quiera. Una vez me dijo unos... ¡Rayos, Iván! ¡Eres muy interesante! ¡No mames! ¡Me haces de Boris Gómez! ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? Ya está pidiendo a la gente que transmitamos en Twitch lo que hagamos con los enanitos, güey. Hay que hermano. Hay que... ¡Chingada madre, mole! Es que tú eres el diablo, güey. Pero, güey, pues te lo mereces, tranquilo. Yo sé, güey, pero chingado, contigo siempre te viene haciendo cosas no, pero que no debería, güey. Hacemos ese pedo, tranquilón. Una quintita ahí, Santiago. Hoy no vinieron los enanos. Oye, pinches enanos, les echamos algo y crecieron. Nada. Son comediantes, son un personaje, güey.
Estábamos, mi compadre y yo estábamos organizando hacer algo, salirnos con las esposas y la chingada. Y le digo, oye, compadre, pues, ¿qué se puede armar? No sé qué. No, pues, podemos ir acá, la chingada. O podemos hacer una carne en la casa y mandamos a las viejas al casino, nos damos tú y yo. Y, o sea, todas sus opciones terminaban con y nos damos tú y yo. Digo, mira, podemos llegar. Lo que podemos hacer es hacer una carne en tu casa, compadre. Tu casa, tienes buen patio, carnita y todo. Y de repente, oye, no traen ganas de ir a jugar maquinitas o meterle al blackjack. No, que no. Y luego, no, sí, ok. Que la lleven, chavos, una platicadita. Y le digo, acompáñame al Oxxo y a Chile llegamos a las 6 de la mañana. Bañados y peinados. Bañados y peinados. Es que el pinche Oxxo estaba cerrado. No, para nada, para nada. Si es, si vamos a salir con nuestras señoras, compadre, es que ellas se diviertan. Yo, ¿sabes que sí, la chupo y sabes que los quiero mucho? Es un abanico que echa agua y está ahí. Por el calor. ¿Cómo? Sí. Hay para gente que vive en casa la verga, o sea, y va hasta ahí. Sí, eso. O sea, no está tan lejos, pero digo, si está retirado, es mejor de Cumbres. Que pueden ir a San Pedro. Pero yo me ha tocado que cuando tengo que tener el valle, iba gente de... O sea, ya se arrasen, va el cuñado. Usted sí viene bien lejos. Viene bien lejos. La noche, bien lejos. Gente de García. Hay gente que de García con una lanza. Y... Todos son bienvenidos. Así que gente de García, gente hermosa. ¿Y la de San Pedro? La de San Pedro está ubicado sobre Vasconcelos, en la plaza localital. Con una lanza, hijo de puta. No, soy de Guadalupe, soy de Guadalupe. Ya traemos revólver. Quiero hacer mi película. Y te voy a decir que, compadre, yo quiero hacer una película que nunca va a ganar un premio, que nadie va a salir de ahí pensando soy mejor persona después de... No, va a ser una película de mierda, de humor estúpido, de humor del que a mí me gusta, güey. Voy a hacer la película que a mí me gustaba ver, ¿sí me explico? Y sí me voy a basar mucho en ese tipo de gags, güey, que son muy visuales, que son muy estúpidos, pero que son para hacer reír, güey. ¿Te acuerdas de esos pinches Ford de antes? Ajá. Durotes así de policía. Sí, que chocabas con ellos y no les pasaba nada. Sí, llega el vato a la comisaría de policía y choca contra un hidrante o contra unos botes de basura y se le sale la bolsa de aire. En ese entonces apenas estaban las bolsas de aire saliendo. Sí. Se le sale la bolsa de aire y el vato se sale del carro y se activan un chingo de bolsas de aire y luego mueve, le das que las palancas de los carros, antes los cambios eran aquí, la bolsa de aire mueve el carro y arranca el carro y había gente y chinga un hidrante y el vato le dispara. Sí, todavía, o sea, como si no fuera él. Sí, si no fuera, le dispara al carro y el carro se va quemándose y el vato apuntaba las placas. ¿De quién era? Era él, güey. O sea, uh-huh. Scary Movie, vamos a ver, echar risa, una escena de sexo que la chava llevaba años y que el vato... Pinche cortas ese tipo de pendejadas. El afro. Y que el hermano de Wyan, que era jugador uh-huh. americano, era gay. Bueno, en la 1 y 2, todo el tiempo parece que es gay. Uh-huh. Y te dicen que no es. Uh-huh. No, se supone que no es gay. Güey, mi compa el Chichis, güey. Hombre, güey, pinches apodos de mamá. El Chichis, güey. ¿Por qué le dicen el Chichis? No me lo vas a creer, güey. Uh-huh. Ahí te va. A ver. Se llamaba Salvador Bustos Carreño. ¿Para qué dije los dos apellidos? Sí, güey. Oye, vato, güey. Bueno, te pidas Bustos, ¿va? Okay. Ya vas perdiendo 1-0. Ya vas. Y de gol de volea. 2, era gordito. ¿Ok? 3, gordito chichón. Y se apellida Bustos. Sí, güey. Obviamente... Todos le decían el Ubres, ¿no? Uh-huh. El Ubres, el Chichis, el Jersey, ¿no? O sea, puro tipos de vacas y la chingada. Eso no es todo. A ver. Gangoso. Por Dios santo. Y visco, la verdad. Una vez una compañera, la maestra le encarga, primera así semana de clases, güey. Y le dice a la profa, no traigo mi lista. No, así ya ves cómo son los maestros de... Ay, vale, verga. Apunte cada quien su nombre, ¿no? Ajá. Pero ahí entra la tranza de que si tú y yo somos compas y no estás, apunto tu nombre. Ok. ¿Eh? Entonces la maestra, previniendo esto, dijo, a ver, tú, a una compañera.
tómale el nombre a todos. Y empieza, pues, primera semana nadie nos conocemos todavía. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Y le pregunta a este güey, ¿cómo te llamas? Jaguagón. ¿Cómo? Jaguagón. ¿Cómo? Jaguagón. Y la morra ya riéndose, ¿cómo? ¡Jaguagón, hija de tu puta madre! O sea, el puta madre sonó perfecto. O sea, era gangoso solamente... cuando le convenía. No, se entendió perfecto el de tu puta madre. ¿Cómo te diré, güey? Esa escuela estaba mal, güey. Sí, sí, había... ¿Era de tarde? No, éramos el matutino. A la verga, ya me imagino esa escuela. Había gente sin brazos en la tarde, güey. Güey, yo recursé física en la tarde, güey. Y estaba mi compa Hugo el Mongol, güey. Que... El chiches, tu papá tiene un halcón, güey. Esto tiene que ser la familia Peluche, güey. Quiero que me digas la ciudad Peluche, güey. No. El chiches, abajo. Añajo. Y el otro, güey, ¿el qué? El Congo. El Congo y tu amigo, ¿el qué? Y mi otro compa, el motorratón. El motorratón, pero el que acabas de decir ahorita. El Hugo, el Mongol. Hugo, el Mongol. ¿Por qué el Mongol? Va. ¿Tenía síndrome? No. Es que... cuando yo daba clases en la Casa de la Cultura, ajá, en los bajos del exconvento de San Diego, donde está la estación del tren escénico en Cuautla, okay, pues tuve alumnos de distintas edades y uno de ellos fue este muchachito Hugo, que es un año más chico que yo. Entonces, yo no lo conozco, ¿ok? Yo llego, tengo un grupito de 5 muchachitos y les digo, ¿saben qué? Déjenme ir al baño. ¿Alguien necesita que le afine la guitarra? No, pues que yo, pum. ¿Saben algo de guitarra? No, pues nada. Bueno, aquí en el pizarrón tengo el círculo de sol mayor. Cópienlo en sus libretas en lo que voy al baño. ¿Ok? Va. Voy al baño y justo cuando regreso, este muchachito Hugo, no sé, a ver, no me sé toda la historia, yo voy entrando. El punto es que se pegó en el codo. Pero ¿te ha pasado que te pegas en ese puntito donde te da toques, güey? Sí, cómo no. Bueno. Imagínense mi impresión, güey, que voy entrando al salón y este pendejo se pega en el codo. Yo no vi el golpe, ¿ok? Yo nada más lo vi haciendo acá, güey. Por Dios santo, güey. Sí, o sea, entonces entro y dije, no mames. ¿Tú le pusiste el mongol? No. Hijo de puta, güey. No, les ve. ¿Y eres el maestro? Sí, güey. No, hombre, güey. No, güey. No mames, güey. Ahí te va, güey. Yo lo sabía, cabrón. Yo llegué y pensé, ok, tengo un alumno con capacidades diferentes. Diferentes, ¿no? Güey. Ajá. Al chile sí pensé, no mames, tengo un güey que está malito, güey. O sea, no estoy calificado para lidiar con él, güey. O sea, en algún momento la voy a cagar. Entonces entras y la tú. Ajá, pero haciendo así el brazo... por el putazo que se metió en el codo, güey. Y conforme avanza la clase, güey, yo le hablo, pues, como le hablamos nosotros a Rubestia, güey, ¿no? Así como, muy bien, ¿no? El círculo de sol. Ajá. Muy bien. Y el vato me reclama, ¿por qué le hablo así, güey? Profe. Ajá. Y dice, chinga, ¿por qué me habla así como si estuviera mongol? Y yo, chinga, o sea... ya no hace caritas ni nada. Toma en cuenta, el vato sonreía mucho, güey. Uh-huh. ¿Ok? O sea, estamos en la clase y yo volteo y le está así como... son gente muy feliz, güey. Sí, claro. No pueden negar que son gente muy feliz. Que nunca están tristes. No, y nunca andan de haters en redes ni la chingada. Son gente muy feliz, güey. Y entonces me dice, ¿por qué me habla como si tuviera mongol? Y te lo juro, para mí fue... ¿y no? O sea, sí me agarró en curva, güey. Uh-huh. Y los demás, güey, se cagan de risa. Y ya le digo, pues es que así. Y me dijo, no, me pegué en el codo. Uh-huh. Ah. Entonces, siguiente clase, estos hijos de putas de los compañeros le dicen el mongol, güey. Pero ni siquiera le decían el mongol, no. Era con cierta tonadita como cortito. Mongol, ¿no? ¿Es algo mongol? Así. ¡Es mongol! ¿No? ¿Y volteaba el güey? ¡Sí! ¡Venga, madre! Entonces... ahora pasa unos meses, o esto fue en curso de verano. No, en curso de invierno, perdóname. Y cuando yo voy al turno vespertino en la tarde a recursar física, porque me la llevé, güey. ¿Física? Sí. Uh-huh. Sí, no, mal pedo. Nunca entendí ni madre hasta que cambié de maestro y ahí sí ya pude. Uh-huh. Pero me toca llevarla con este güey. Y el vato
Me lo voy encontrando en el salón. A Mongol. Al Mongol, güey. Güey, me pasó lo de Polo Polo de... ¡Qué un pitch pedorro! Sí, lo del tino del pedorro. Que cuando lo voy viendo, pues veo a mi compa el Mongol, güey. ¡Qué onda, pinche Mongol! No, ¡Mongol! ¿No? Y el otro me hace... Yo te lo cuenta. Porque, por Dios santo, él era el chido en su salón, güey. Él era el verga. Él era el... Sí, güey. O sea, y los demás los traía acá. Y ahí sí, al chile agradece, puto, porque no les dije a sus compañeros... A este güey, este güey es el Mongol, ¿no? En la mañana lo traemos como pendejo. Yo, no, en la Casa de la Cultura, güey. Okay. O sea, nada que ver, güey. Ahí les va. Juré no decir en qué estado, ¿ok? Pero a mí me contaron una historia de un estado de la República en cuya capital hay un güey que le dicen el cogegatos, ¿ok? Ahora, porque lo torcieron cogiéndose un gato. Hasta ahí me sé de la historia. Por favor, no lo vayas a decir jamás en esa ciudad. Porque todos saben a quién te refieres. Así, me dan esa garantía que si tienen de 35 para arriba, saben de quién hablo. ¿Llegaste a ir a esa ciudad a hacer show? He ido varias veces. ¿Y mencionaste en tu show el cojo? Jamás, porque soy un caballero. Di mi palabra, sí. Uh-huh. Y dije, va. Esa me la contaron, como se dice, off the record. Off the record. Esta no se cuenta. Dije, ok, pero puedo decir, sí, nada más no digas aquí. Uh-huh. Si vas a... otra ciudad, ahí lo puedes contar, uh-huh. Pero no tiene caso. ¿Sí? Solo jala en esa ciudad. Y ahí yo creo que se sentaba ese güey. Vamos a ver si alguien en el chat me pone a ver si latinan. Okay. ¿Qué ciudad es? ¿Qué ciudad de qué estado? Porque alguien conoce la historia del cogegatos. El cogegatos, güey. Pero me dijeron, aquí no digas, porfa. Yo estaba en la... Estuve un tetra en la... Hola, qué pedo, güey. En la de heroica, ahorita ya está chida, pero a mí me tocó la cuando estaba ojete la metro. Ah, ahorita ya está chida. O sea, ya la arreglaron, le metieron lana. Pero a mí me tocó paredes y todo el pedo. Sí, a mí me tocó, carnal, ir a un salón a mero abajo, era un, como una casa y un desván, o bueno, no desván, es un... ¿Cómo se le llama? ¿Sótano? Sótano. Okay. Éramos 65. No, güey. Mames. Güey, atrás había corrupción, güey. Había... Tráfico de personas, violaciones entre hombres. O sea, el maestro no... Ya esos territorios... Sí. El profe le daba clase a las primeras tres filas. Él nomás. A las primeras tres filas ya atrás. O sea, de que el vato... Hoy vamos a hablar de por qué... ¡Ah! Yo te dije que no. ¡Que me voy a casar con ella! ¡Que me voy a casar con ella! ¡Tú estabas a casar conmigo! Güey. De repente se oye un niño llorando y tú, a la verga, güey. Y yo creo que era de los güeyes. Que sigan tocando y suena música. Sí, ¿qué pedo? Siga tocando la misma canción, La Camisa Negra. Para la empresa Iván Femal La Mole también estamos contactando. Necesito dos señoritas de entre 19 y 25 años. ¿Para de buena presentación. Necesito que me acompañen a Mazatlán las dos. Vamos a ir a hacer un estudio de mercado. Dos trajes de baño, tacones rojo, azul y verde. Y si pueden llevar halls negras, se lo recomiendo. ¿Halls negras? Pago los boletos de ida. De regreso, si se portan bien. Entonces, ahí les espero. Manden su solicitud. Pueden regresarse, si ustedes quieren, con 8,000 pesos. O con 17,500 más unos... Depende de usted, señorita. Eso sí, La Mole lo que sea, cada quien ofrece plan de tal. Y una tarjeta de para unos tenisitos en Innova. Es que hay que hacerle así, porque si no, cuando haces el swing, se va chueco. A ver, aguanta ya de un brazo. ¡Por! ¡A chinga! No, es que acá está todavía Dani. Dani, aquí está la bola. Ah, ya, está aquí. Es que ustedes creen que es fácil, pero... Van dos, tienes tres strikes. Ok, ahí va. Te viene ranchando. Me voy para acá, todo el tour. Todo el tour, pero estoy muy feliz, amigo. Es mi segunda gira. ¿Cómo que? ¿Alguien traía un bocho o se activó la alarma? Es el del chef. No, el cuervo viene en bici. No, puedes usar. La gente perdedora. Gluten. Yo le gané a asesino cuando apenas quería asesinar. O sea, dijo, voy a matar a ese güey. Sí. Voy a matar a ese güey. Era practicante. Vamos a rapear, todavía no tengo el cuchillo.
Y con Franco le gané, pero por default. Franco ese día... Yo no fui. Hice una... ¿No te enteraste? No. O sea, pero no fuiste. No, no fui y no, perdí por default. Perdió por default y gané yo. Sí, sí, es como cuando vienes de improvisar y se quieren, se quieren poner a improvisar en el after. Conozco. Ok. Es que... Bueno, cada quien. No. Ay, güey. Ahí se va la teoría. Ok, se va la teoría. Hace muchos años, Aldito nos mandó un saludo. ¿Por qué trae una hoja? Bueno, hizo una posada para comediantes. Ajá. Porque él a muchos comediantes nos vendió eventos hace muchos años. Entonces, un día hace una posada y nos pone karaoke. Okay. Que muchos dijeron, pues no mames, venimos todos de chambear. No quiero. No mames, que me voy a poner ahorita aquí a decir chistes o a cantar una canción, ¿no? Pero había un vato que estaba cante, cante, cante. Comediante. Yo no sabía quién era, ¿verdad? Y muchos de ellos no tenían el gusto de conocerlo. Al grado que pensaron que era un güey que contrataron para estar ahí cantando y animando la peda, que se usa mucho, ¿no? Hay gente que vive de eso, de cantar en karaoke. Y luego después un güey, no, pues es fulanito show, ¿no? Es comediante también. Ah, chinga. Oye, este cabrón no ha dejado de cantar. Y Aldo Show, te mando un saludo, maestro. Dice, no, también el vato no trabaja. No tiene nada que hacer bien entero. Tú sabrás que llegaste a ser un ganador cuando llegues a este atuendo. Este para ir a trabajar. Esta es la meta. Esta es la meta. Este es el sueño. No hay más allá. No, no más allá. Yo no me vean de traje en 10 años más. No va a pasar. No. Si puedo, más desnudo voy a estar entre vaya pasando el tiempo. Sí, sí, sí. Fíjate, compadre, que se pelearon mis perros. En su casa. Sí. Toda la gente no sabe que el video que sale es la casa de los perros. Es la casa de los perros, no la casa mía. Franco vive al lado. Esa mierda de casa. Esa casa, ahí viven los perros. Ahí viven los perros. Y tienen carro y todo. Tienen una moto, pero bueno. Tienen un perro de seguridad. Que los cuida. Es un pastor alemán que los cuida, güey. Y un perro policía. Oye, pero a ver, yo quiero entrar, me meto en un mundo. A ver, venga. Porque yo ya sé... ¿Te molesta si fumo mientras entras al mundo? No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Oye, ya contaste una historia de que el Golden Retriever grande, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Bruno. Bruno. ¿Y el Husky se llama? Loki. No se llevan. Son güeyes que no se caen por más que tú los quieras... Es ¿qué que pedo? ¿Qué hay ahí? A ver, no quiero... ¿Lo qué es? Yo quiero mucho a los dos. Claro, ¿okay? Se ve. Los quiero a morir. Y he visto, he ido a tu casa y he visto... Y Bruno tiene un cariño especial porque es hijo de Hunter. Ah. O sea, ya cuando eres hijo del señor Conejo... Es como el señor falleció, se quedó con la empresa, sí. El hijo se quedó con la empresa. Es... Mi hijo es huevón, pero ahí te lo encargo. Emilio Azcárraga. Ándale. Así, o sea, es el hijo del chingón. Qué mejor pinche ejemplo. Pero a Loki también le tengo mucho cariño. Yo recuerdo cuando llegó Loki. Porque es mi regalo de cumpleaños que me hicieron mi familia. ¿Qué onda? ¿No será porque tiene ojo de color, güey? Es racismo perreal, güey. No, porque Loki es negrito, güey. O sea, si fuera en humanos, Loki sería un güey moreno con ojos de color, que es una paleta payaso. ¿Sabes quién era buena dupla, güey? ¿Quién? Búsquenlo. Angelina Castro y Sara Jay. Son dos actrices porno. Búsquenla. Buena ellas unas hicieron una de que iban a chupar un chingo de pitos. Y lo hicieron. Y siguen siendo amigas, ¿eh? Siguen siendo amigas. Me dejó mi esposa después. Juan Antonio González. Me dejó mi esposa después de 3 años. Se regresó a su ciudad, pero la extraño. Me dice que le dé tiempo, que necesita ordenar su cabeza. Que sí me quiere, pero no sabe qué hacer. Mira, compadre. No, ya viene así largazo. Está la riata que le están dando Franco, a tu vieja. No, pinche tiempo. Ordenar la cabeza. Con la cabeza le están ordenando, güey. Le están... Pero vas a mandar como a la verga, el rey Arturo, güey. Está circula. Le están dando los Jumanjis en la frente. Ese es el tiempo. Una mujer enamorada no pide tiempo, mi hermano. Está contigo el tiempo que está enamorada. Eso de quiero un tiempo es quiero cogerme un güey que ya le traigo ganas desde hace un chingo y probablemente se lo cogió desde antes. Sí. ¿Cómo le hago para poder salirme y que no me la haga de pedo mi vieja? A ver. A ver. Hijo de su pinche madre. Mira, usted es un hombre exitoso.
Lo sabemos. Mucho. No, no, no. Es un hombre exitoso. Las trae. Así, así, las trae. ¿Cor? No, no, las trae de porque no puede. Yo creo que en el matrimonio hay que ser directos. Ok. Es, sí, yo lo llamo el síndrome pellizca y soba. Ay, ¿seré bien curioso? Ahí te viene. ¿Puedo comerle mi ensalada rusa? Usted ve... Pues, chica. Usted ha creado un imperio donde del trabajo de usted, amigo, come mucha gente. Gracias a Dios. Por ley. A la madre, ajá. Pero por ley no ciudadana, por ley de la vida. Usted merece. Si Jesucristo bajara, se lo diría. Usted merece cagarla de repente. ¿Por qué? Espéreme. ¿Por qué? Porque ya pago piso. ¿Ha sido un buen padre? Intento. Bueno, ¿qué es cagarla? No estoy diciendo cagarla de lo que ustedes creen. Cagarla es, me voy a alocar. Voy a hacer algo que está siempre fuera de lo que yo hago. De lo normal, por así decirlo. Soy, soy un personaje, Gaby, ¿eh? No te vas a aclarar. Entonces, de repente... No sé si te vaya a salir a ti. A ver. Un día dices, hoy va a ser, no hay show. Tengo un sábado libre, déjame luego mi compadre La Mole. Ok. Que también mi compadre está ocupado los sábados. No, 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 pero hay sábados que no. Ok. Podemos coordinarlo. Vas a pedir por Amazon una corona de rey y una capa de rey y un báculo. Coria, anota. Anota eso, tres cosas de esas. Vas a poner en tu bocinita de del audio de tu casa, música de... Y así te quiero. Con esa esta ropa. Y esos tenis. Vas a bajar las escaleras de tu casa, de tu humilde casa en Suazua. Ajá. Y llegando a recepción, al lado de los caballos, no vas a ir a buscar a alguien... Solamente vas a decir, el rey hoy se divierte. Y te sales con el báculo y todo. Le dices a la persona que está allá afuera, el señor que siempre me topo fuera de tu casa, que te abre la puerta de tu Versa, que tienes ahí color azul. Te subes y nos vemos. Es un estacito. Oye, ¿que a dónde vas? El rey hoy sale, se divierte. Hoy se divierte. ¿Que a qué horas llegas? El rey hoy se divierte. Y no sabe. Y no sabe. El rey no cree en el tiempo. Un día me dijo mi señora, ¿qué te pasa? Le dije, ¿puedes tocar la pared donde estás? Ah, mi señora consular. Sí lo estoy tocando. ¿Cómo crees que fue construida? ¿Cómo crees? ¿Cómo puso un albañil? ¿Quién le pagó ese albañil? Yo. ¿Quién compró el material? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Por qué no? Tienes todo. El rey sale hoy. Haces tu cagadal, regresas. ¿Con la capa todavía? Con la capa. La doblas, la pones en un cajón. Cierras el... Steve Abston, así me llamo yo cuando después de regresar... Steve Abston. Abston. Steve Abston regresó a la casa. Y vuelves a ser Franco Escamilla. Todo normal, comida a los perros, abrazo a los hijos. Espere nuevo aviso cuando el rey vuelva a salir. Pellizcas y sobas. Eres pinche Mr. Miyagi de la era moderna, güey. También tienes que ir un día a Palacio de Hierro y si le agarra la bolsa que tú quieras, ya. Rodri, una vez. Ya vayas a dormir. Ya vayas a dormir. No es una petición. No es una negociación, es una puta orden directa. Váyanse a dormir. ¿Por qué tú no te vas a dormir? Dije, es una gran pregunta. Dije, y solo por hoy te voy a contestar. Dije, y no te voy a contestar que te valga madre. ¿Ok? Te voy a decir algo, Rodrigo. ¿Tú trabajas? No. Yo sí. Y mi trabajo me permite levantarme a la hora que se me dé mi puta gana.
¿Sabes quién soy, güey? Y lo agarré así. ¿Sabes quién soy, joder? Ya llegó Gary. Tranquilo, tranquilo. Tú cállate. También no, papá, no te comprometas. Ya vieron lo que hicieron. Ahora le pegué a su madre. Fuerza regia. Ah, no, no. Fuerza, fuerza civil. Fuerza regida. Pero le dijiste, yo también. Sí. Por papá, es que tú te levantas tarde. Ya, porque va, puedo. Porque puedo. Buenas noches, dice Jorge Guevara. Cumplo años, 21 años. Soy de Iguala, Guerrero. ¿Algún consejo para ser más feliz? Salte igual a Guerrero. No, no te creas. ¡Hijo de puta! Que me mande saludos el comandante Osmodia. No, 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 no. Hay gente que... ¿Pero qué es eso? ¿Es un chiste que traes? 5-4-3-2. Señores, su comandante Osmodia les manda este mensaje. Lin May es extraterrestre. Lin May es extraterrestre. Y este próximo 30 de octubre, día de Halloween, vamos a bajar y vamos a hacer que mucha gente se dé cuenta que existimos, que somos extraterrestres. Los extraterrestres tienen un movimiento, así que pónganse al tiro. Oye, no, porque lo dicen varias veces, güey. Sí, el mundo no entiende el chiste. La gente cree que... Yo no creo en los extraterrestres, ¿eh? Yo no creo en los extraterrestres. Tengo un compa, él sabe quién es. No voy a decir quién es. ¿Se la cogió? No. Fue mala suerte, güey. A ver. Imagínate... El día que le presentan a los suegros. Ok. Ok. Es ese día del que estamos hablando. Ese mismo día en la tarde le cuentan un chiste que involucra Xuxa. Ok. Ok. Y entonces llega a casa de sus suegros a cenar. Y está nada más y nada menos que Xuxa en la tele. Ok. Y la suegra dice, mira, Xuxa. Y este güey dice, aquí va el chiste. Ahí tiene que entrar. Ahí te va el chiste. ¿Te gusta Xuxa o me la lavo? Y le pregunta a su suegra, ¿le gusta Xuxa o la lavo? Y todos en la mesa así de... ¡A la verga! La novia está en shock y la señora dice, ¿cómo? Oh, hola. Y el suegro está con... O sea, que, imagínate, compadre, ¿en cuántos estados encuentran restos del hijo de puta no, que le hace esa pregunta a mi esposa? No, wey? No, se le lleva la verga, güey. Pero, o sea, un pedazo... El huevo derecho estaría en el satélite Morelos, güey. Yo me encargo. ¿Hay historia de qué pasó? No, no tiene pedo. Está casado con ella. Y es una anécdota en la familia de cuando este pendejo llegó la primera vez y dijo, me quería morir, güey, de la vergüenza. Se le salió. Y le digo, oye, de compas, ¿por qué hiciste ese chiste si es horrendo? Y dice, fue... Vi a Xuxa. Ajá. Vi la oportunidad y tiré a gol. Y yo, pero... Güey, pero no tú mames. Tú ni estabas jugando. Iban ganando 6-0. Estabas del otro equipo. Sí, güey, ibas perdiendo 6-0. Me di cuenta que era como Kikín Fonseca metiéndole gol con Guadalajara. Y iban perdiendo 6-0 y el vato todavía se pone a bailarle de Thriller, ¿no? güey, no mames, güey. Sí, hay ciertos comentarios medios pendejos. Tú no hueles. No huele, no huele. Chéquenle, hubo un temblor o algo que sentí la sacudida, ¿eh? Va a llover, ¿no? Se está tronando, está tronando. Está tronando, perdón, compadre, se me salió. Es que ese pinche milataco. Oh. Milataco. Oh. Oh. Ya cuando el perro ataca a su propio dueño. Perdóname, güey, es que están bien pesados los pinches milatacos, güey. Yo me tapo, yo ni huelo, pero no, sí siento. Por eso lo hago, güey. Cuando ya traes arriba de las tres cifras en la cuenta bancaria, puedes no bailar mientras te bailan. No, ni baila todo lo que tu chingada madre quiera. Entonces así con el beat y nomás tienes aquí. Se están deshaciendo enfrente de ti. A ver, digo reggaetón, reggaetón, champagne. No te muevas. No te mueves nomás, y nomás le haces eso. Y tú voltean a verte y dicen, el don se cuadra, güey. Ok. Lo digo porque lo he visto mucho con amigos míos divorciados. Sí, claro. Güey, vete a la verga, güey. Dices tú, cabrón. Las fue porque ves al viejón sin moverse con el whisky. Su único movimiento es darle un trago al whisky.
Y la vieja desgarradita. Y el vato irá. Y venga, esto champán. Te quiero chupar el pito. La vieja sacando todas las coreografías en TikTok. Pepe. Y tú nomás. Pepe. No puedes sudar. Pepe. ¿Jeans? Pepe. Sí, sí, sí. No me jodas. Me fui. O sea, no tú, la persona. Sí. Chinga, te vas a sudar. Pinche vato. La vi, güey. La vi así. Y el vato nomás así que lo único que ha hecho es que le duele aquí el fémur. No sé si el fémur está aquí, no. Pero donde levanta el whisky, güey. Es lo único. Y luego nomás dice, me voy a sentar. Las diferentes formas en diferentes regiones de masturbarse, güey. Me va a aventar un puño. Jalarle el cuello al ganso. Voy a hacer agua para chocolate. Voy a moler el chocolate. Voy a moler el chocolate. Voy a empezar a contar los billetes de 20. Voy a autoahorcarme. Me voy a hacer la mutua, a mano cambiada. Voy a prender la moto. Hola, verga. Voy a ponerle pimienta al pedazo de carne. Chaquetón, güey. Voy a jugar con Manuela. Sí, Manuela, una Manuela. Me voy a meter un chaquetón. Un chaquetón, una puñeta. Un manual, una marimba. Contar dinero es muy bonita, güey. Esa me dijo un camarada, pero su pañero dijo, ahorita vengo, voy a contar puros de 20. Voy a revivir el periquito. Voy a meterle zapes al pelón. También está el de... Bueno, los gringos tienen spanky the monkey. Como darle nalgadas al chango. Ajá. Voy a moverle la casa a los pitufos. Sobar la mazacuata. ¡Pajuela! ¿Una pajuela? Una pajuela, una gracias, paja. Francisco. Una paja. Ajá. Una chambrita. Una chambrita. Un chalet. Voy a invitar el Yakult. Ajá. Voy a tirar el Danonino. Voy a aventar el veneno como el pulpo. Voy a aventar la tinta como el pulpo. Voy a drenar el pispiote. Ajá. A desflemar el cuaresmeño. Yo le contaba a Gaby que cuando en un sueño he besado a una mujer, me da mucho asco. Por Dios santo. Porque su boca se siente rara. ¿Es que es el diablo? Y la... ¿Es psicólogo? No, de verdad. O ¿es sea, el ego? ¿Es el ego? El berraco, ese es... Okay. Pero bueno, chica, miércoles... Se metió al... Ah, no, te bajas con... Miércoles tenemos el sushi. Ya anda. ¿Se metió alguien? No, trabaja. No me aparezco. Un saludo para el Brandon. Perdón. Es el anexo guayabo. Es que está como que veo todo, güey. No los desconozco. Perdón. Entonces, el anexo guayabo. ¡Es un hijo de puta! Compadre, tú sabes que yo tengo. ¡Este vato se hizo para atrás! Así como... No, ¡ay, perdón! No, ¡hijo de puta! Pero nada, ¿qué te puedo hacer yo con la espátula de un... Giovanni Valenzuela, Rifle y Mole, saludos a mi esposa Lili, que está en casa esperando a que llegue nuestra segunda bendición. Se la están cogiendo, hermano. No. La bendición se la están dando momento. No, hermano. Abre los ojos. Mi suegro, no Esteban, en paz descanse, güey. La persona más relajada que conocí en mi vida, güey. Ok. Mi suegro era de los que no tengo para pagar la luz mañana. Y te decía, mañana Dios dirá. Y se dormía. Con una paciencia. Mañana Dios dirá. ¿Y pasaba algo? Carnal, para los que somos creyentes, este vato es el avatar. Porque dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Hay un canto que dice, mira las aves, no se preocupan por qué comerán. Así era mi suegro, güey. Y era de los que... Ahorita no hay lana, pero ya que estamos aquí, todos vamos a hacer una carnita, güey, por el gusto. Y te lo juro, güey, que este cabrón sí multiplicaba panes y peces, güey, porque compraba un kilo de flecha y comían 7 cabrones, güey.
Ahora, ¿cómo lo hacían? No sé. ¿Llegó a pasar que decía, mañana dos días, y al otro día sabías que había conseguido el dinero? Uh-huh. ¿Prestado? ¿Salió un jale? Te la pongo así, güey. Uh-huh. Desgraciadamente, al final, pues ya no pudimos salvarle, pero cuando se pone malito, yo me pegué en redes. Entonces, todos los gastos, hubo manera de pagarlos. ¿Sí me explicó? O sea... O sea, antes de que se enfermara, no estabas tan pegado. Yo no estaba pegado. Me empezaba a pegar. Cuando se pone malo, me voy a la mierda. Uh-huh. Y con todo el gusto del corazón, pude hacerme cargo de sus gastos. Ahora, cuando tú lo viste enfermo, ¿estaba tranquilo? Sí. O sea, que... Ah. Sí, nos despedimos y todo el pedo. Dijo... Es que yo creo que un ser humano vive mejor cuando no está preocupado. Al chile sí, porque digo... Yo se lo he dicho a otra gente, güey. Yo no puedo irme a acostar, sin saber qué voy a hacer el sábado dentro de 2 semanas. No puedo. No mames. Necesito tener, y cada que hablo con Chucho o el equipo es, a ver, Italia, o sea, es minuto a minuto. He estado trabajando en fluir, porque yo soy de los que nos vamos a las 4. 4 con un minuto ya estoy, vámonos, vámonos. Y ya me he vuelto más así como tranquilo. Tienes que llegar a la hora que vas a llegar. No depende de ti. Si se va el avión, se va. Se canceló el vuelo. Por algo se canceló. Llegaron 3 putas más. Por algo. Oye, ¿qué hora no cobró? Dios sabe lo que hace. Estaba la calavera sentado en su oficina cuando llegó a ver a Franco Escamilla. Se acercó con él con mucho disimulo cuando Franco le dijo... Agáchese que va por el culo. Ok. La calavera decía, Franco, te voy a llevar a la muerte. Él le dijo, a mí me pelan los dientes. Cuando de repente Franco dijo, deja que me quite los lentes y verás cómo hago que llores hasta que aprietes. Aprietes como los prietos, dijo la calavera. A mí no me gusta que me hables de esa manera. A lo que Franco dijo, recuerda que cuando toda la energía mengua, si no se me para el pito, también tengo lengua. No por tus ojos te he visto a la cara. La calavera lo dijo enojada. Franco, llorando, hincado, le dijo... Aunque sea, tírate una mamada. Mamá, da amor. Mamá, da alegría. La calavera con esas frases sonreía. A lo que Franco siempre se ardía porque la calavera... Le besó la porquería. Porquería te dijo que eras, porque traías una manguera. La manguera de la calavera era color... Cuera. Cuera, porque tenía ganas de comer... Salmuera. A huevo. A huevo le dijo la... A huevo le dijo la calavera. Gracias. Me dicen el rompecorazones. Yo me acuerdo. La otra cagando. Está cagando ya, mi güey. Desde el baño. ¡Falsas ilusiones! Me imagino ya me hice con un papel con caca. ¡Falsas! Y se equivocó. ¡Ay, no! Ay. Bueno, mamá. ¡Ay, ¿con qué me limpié con el teléfono? No sé qué me da más coraje. Ya cagué el teléfono y me cagué la cara. Carnal. Ganaba 278 pesos a la semana, güey. Y yo decía, fíjate. Yo ganaba 278, me los daba 2 de 100, 1 de 50, 1 de 20 y 8 pesos. Hacía mis tranzas ahí que me robaba cerveza y la vendía en 100 pesos el 24. Ya traía yo 378. Yo traía una Cheyenne 70 que mi papá me había... Pues no regalado, me la prestó bien jodida, Cheyenne 70. No le marcaba la gasolina, güey. Siempre se me quedaba sin gasolina. Hablando de esa camioneta, ¿sabes cómo convertir un bocho en una camioneta? ¿Cómo? Agarras 15 personas y las vas a meter de uno en uno en un bocho hasta que se llene. ¡Ah! A mí me quedó loco tu forma de ser. Si tuvieras la oportunidad de tener cualquier carro o camioneta, ¿cuál sería y qué modificaciones le harías? Traigo entre ojos... Comprar una camioneta como la Mystery Machine de Scooby-Doo. Dinero ya viejo y necio. Y necio. Y ponerle un silloncito atrás, una pantalla, bocinas Bose.
un Xbox. Me uno a ti a darme la vuelta. ¡Claro! ¡Claro! Y una hielerita. Así con tus aguas, coquitas, unas cheves. Silloncito, como una limocombi. Uh-huh. Quiero una limocombi. Y que tenga así como un vidrio que no se ve para afuera, para el conductor, uh-huh, que yo pueda picar un botón y... Y otra vez... Oye, que ya, señor, ya no haga eso. Y decirle, ponga este beat. Es más, yo solito desde acá controlar por Bluetooth. A huevo. Y viajar por la ciudad en el tráfico valiéndome madre, así sentado, jugando Xbox, escuchando música. Ese es el sueño, chico. Es jalo, sueño. Jalo, jalo. ¿Vamos a dar la vuelta en la limocombi? Cabrón. Patas. Ya está, no, no, no. Oye, limocombi. Y diles, pues no sé con quién la vamos a mandar a hacer, pero que me digan qué más cosas se puede hacer, porque sí, o sea, no sé qué más pueda meterle. Si se puede meter... ¿Una estufita? Cabra, un asadorcito. Una estufita chiquita. Una estufita chiquita. ¿Y que la maneje un enano? No, estufita. Un anafre chiquito. Y una enanita que sepa hacer quecas, estilo Morelos. Y que nos sirva las marcas. Imagínate, marcas, hijo de puta, que vamos sentados los dos y traemos una enanita haciendo en su anafre... Haciendo quecas, ¿cuántas? Siete, chingada madre, y bien, bien atareada. Pero que le pongas patines de cuatro ruedas que cuando frenen la ciudad, se vaya para atrás. Conozco muy poco de producción audiovisual, pero estoy seguro que hubo una preparación en la que están, listos, ya vamos a correrla. Y luego, espérame, espérame, espérame. La cámara tal está desenfocada. A ver, acomodamos cámara, por favor. Y a lo mejor estaban las señoras ya con sus cubetas, güey, para el agua. Y luego, ya vamos ahorita con el agua, ¿eh? Ya viene el agua. Ya viene el agua, ya viene el agua. Necesito más niños, necesito más negritos aquí adelante, por favor. Ya no hay, se murió. Tráeme a ese, el de las moscas, tráeme ese. Y ya estamos, dice, con la iluminación. Se ve muy oscuro. Y los señor, son africanos. Ok. Y si no, y si no aplauden, no va a dar de comer. Y era pura agua, ¿no? Entonces, no mames. Pero ya cuando sale el chorro de agua es un momento mágico. Pero sí, no. Oye, está, Mr. Beast, te amo, güey. Alma Montesinos, agua de chocha para que se me subió el muerto. Ah, sí, claro, para ¿agua nosotros? ¿Agua de chocha? Es lo que provocamos en las féminas. ¿Agua de chocha? ¿Las féminas? Sí, sí, sí. Nos quiero, ven y salí. Y quiero felicitarlos por haber logrado hacer mal a la pantufla, güey. El término es horrendo, agua de chocha. ¿Cómo que es precioso? ¿De o qué sea, es agua de calzón. Sí, sí, o sea, si alguien te dice, oye, ¿quieres tantita agua de chocha? ¡No! Dijo con no, hielo. No. Fíjate. No, no, pues que, hablando... No fuera agua de venta. Porque ahí sí, ¿verdad? Hasta ¿de casualidad tu user no es Andy? Hablando de los tiempos de los tables, cuando estábamos moros, ibas a un table dance, había tipos de shows. Y uno era el del agua de chocha. ¿A qué edad fuiste? ¿A qué edad fuiste? ¿A qué table? Muy joven, 8 años. No, tenía unos 20, pero era aquí. Porque acompañaba a mi mamá. Sí. El día de llevar a tu hijo al trabajo. El día de llevar a tu hijo al trabajo. Se va a morir. No, no hay pedo, no hay pedo. Porque mi mamá sí trabajó. Sí, pero no bailando porque estaba horrendo. Saludos a David Tendilla. Vendía chicles en el baño, la verdad. O sea, no hay pedo, güey. Es que sí es cierto, güey. Entonces, de repente, se aventaban sus pláticas así de, ¿qué hiciste hoy? No, pues hoy tuve que limpiar esto, tuve que poner esto, moviendo así. Cojo. En lo que yo estaba así comiendo. Así. Luché contra el diablo. Siete años y... Luché contra Belzebú. Sí, sí, sí. Y salí jugando con su caja de huevo. Pues, a ver, si no me recuerdo... ¡Corre, corre! Soy un astronauta. Y tenemos nuestro nombre, mamá. Eso fue hace 3 años, güey. Mira, mamá. Soy la maleta de un foráneo. La caja de la. Se metió nada más a la caja. Esto no es Ecatepec, esto no es Ecatepec. ¿Hazte cuenta eso? No sé si sepan, pero Franco, abajo ya del escenario de la cámara, hasta habla, mamá. Habla. Habla, sí. Mi verdadera voz. Bueno, muchachos, ya nos vamos. Somos la última que viene. Sí, sería la mamada, güey.
Exacto. Y que regañando al staff, ¿no? Yo sé la última vez, hijo de su puta madre. ¡A la verga! ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Me vamos a despedir, gente! ¡La verga, güey! Decían que el Polo Polo así era, que abajo del escenario bien mamón, güey, bien serio. Yo, o sea, por ejemplo, con el primero que yo tomé taller, que es un güey que hace mucho clown y impro y así, es que se llama Gabo Gabo. Ah, ese güey. Es el payaso de Coyoacán, el que está en el... ¿Sí lo conoces? Cuando fui a Están Parados, él también estaba. Ese güey es una verga, es una red. Es de esos que a mí me da coraje que no sea más famoso, porque es muy bueno. Papá está grande, ¿no? Sí, está grande. Y el pero chico, improvisando Gabo, es una Gabo, reata. Gabo Gabo en Coyoacán es el más verga. Y saludos al Gabo Gabo. Y él abajo es. Yo es primo de José José. Yo sentía que a mí me detestaba. No seas mamón, güey. Gabo Gabo. Primo de José José. Y el vato hijo del güey que hizo el programa Yo Gaba Gaba. De repente, carnal, entro al circo y sacan una rueda de acero. Un niño que quiera participar. Y todos, yo no sé inglés. Y no, tienes que hablar inglés, pendejo. Entonces pasa un morrillo, siempre. Un niño que no sea gordo. Un niño que pueda participar y que no tenga el cuello con retención a la insulina. Todo chinga. De preferencia morenito. De preferencia morenito. Pasan al niño y lo meten a la jaula. Una jaula redonda. Sale un vato con un casco y una motito. No mames el de... Y empieza... ¡Win, win! ¿Con el niño ahí? Sí, con el niño en medio. Y el papá no dijo, oigan... Es lo que bien raro, el niño iba solo. Por eso decías que a veces venía... Era el niño de la calle. De la calle. Uh-huh. El niño se metió por un lado, por abajo levantó la carpa. Ah, y quiere se ver el show, véngase. Véngase para acá. El niño, chica, ya nomás venía pura palomita. Algo que a mí me reemputaba lo que vendían en los circos. Vendían unas pistolitas y unas espadas luminosas. ¿No te tocó? Que solamente jalaban en el circo. Sí. ¿Cuánto? 200 pesos. Tu papá, la verga, güey. Sí, son 6 caguamas, cabrón. Sí, no mames, sí. Te daban la espada, un pinche espada del augurio con un chingo de luces y ahí andabas en el circo. Pero, ¿qué pinche tecnología tenían los del circo? Que saliendo del circo se desactivaba la luz y ya no jalaba. Y ese pinche espada iba a la basura. A veces era trance del vendedor, güey. Sí, ¿verdad? Porque el vendedor trae la espada chida. Lleve su espada y te da la que ya usó él, güey. A huevo. Ya se le gastó la pila, hijo de puta. O sea, Mole, cuéntanos cómo fue tu experiencia saliendo de antro con Down Ramón. No, güey. Es un chavo con síndrome de Down, lo llevamos y se nos perdió. Pero digo, no, ya. No. Pero normal, una persona con síndrome de Down que agarra fiesta. Qué chido. Un chavo con síndrome de Down. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que arriba de los 30. Ok. Todo, y sabe bien qué pedo, ¿no? Sí, muy cachondo. ¿Pica culos? El niño con Down es muy cachondo. Ah, no sabía. Sí, son muy cachonditos. Y sí, quería que el tío Iván Femal le pichara una putita. ¿Y lo hiciste? Le dije, ¿del mismo cotorreo tuyo? Dijo, no. Dijo, ¿cómo saltaron la puta? ¿Qué la puta daron esta hora? No, te dicen, güey. No te dicen. Le dije, ¿la vas a querer igual? Güey, yo tuve un compañero en secundaria que le decían Murphy, güey. ¿Por qué, güey? Yo no sé qué problema tenía él, que tenía así como los hombros hacia arriba, pero esta era su posición relajada. O sea, sí lo llegué a ver haciendo esto, pero para él era un esfuerzo, güey. O sea, tenía que estirar así como el cuello. Entonces, esta era su posición de descanso. Entonces, cuando caminaba, estos hijos de puta le decían que era como Robocop. Pero como Robocop es un gran apodo, decidieron decirle Morphy. Morphy, qué ojeste. Que decían que era Morphy antes de la reconstrucción. Es que el vato caminaba así y luego quería dar la vuelta. Volteaba todo el cuerpo. Como el primer Batman, ¿te acuerdas? Que el traje era de una sola pieza. Entonces, Batman no podía girar la cabeza. No. Entonces, en la película de Michael Keaton, se oyó un ruido atrás y Batman hacía... ¡Qué ojete, güey! Oye, cantinero, sírvame otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Óigame, señor, yo a usted nada le puedo servir.
Pues que es ley seca, ¿o qué? Este manicomio no tiene servicio de bar. Entonces los loquitos no podemos chuparnos en objetos. Y no soy cantinero, soy el loquero de este hospital. ¿Qué tragedia? Como bien dice el maestro, que no dejen chupar a los locos, porque si alguien la sabe chupar, son los locos. Son las locas. No. Una disculpa, maestro. Quisiera decirle, nunca nos había pasado una. No, siempre la cagan. Bueno, yo siempre la cago. No. ¿Erizo, pedo, qué? Porque cuando te pones pedo, ¿qué pasa? La cagas. A huevo la cagas. Sí. Cuando, a ver. Pero yo, aunque no esté pedo, siempre la cago. Pero esa es un himno, esa rola. O sea, a ver. Dedíquesela al crew, sí, favor. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. ¿Cómo dice? Cuando te pones pedo, ¿qué pasa? A huevo la cagas. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Eres un pendejo cuando estás erizo, pero ya pedo eres un mamador, oye, no. Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota. ¿Y qué pasa? A huevo la cagas. Ya andando pedo, ya sabemos cómo eres. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? ¡Oye, no! Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota. ¡Ya huevo la cagas! ¡No sabes qué pasó con tu dinero! ¡Y al otro día te duele el agujero! ¡Oye, no! Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota y a huevo la cagas. Y viene la parte romántica que dice: ya ni te acuerdas de lo que pasó y te metieron el pipí por el popó. Oye, no. Mejor no agarres la jarra, porque te pones muy idiota. ¡Ya huevo la cagas! Hay cantantes que sí han descuidado la voz o por cuestiones ajenas a no cuidársela, la han perdido, ¿no? Miguel Bosé, José José, pero mantener así la voz... Acaba con esa, acaba la voz, güey. Sí, güey. Veo un patrón ahí, güey. Sí. Lo que pasa es que... Chécale si José Joel también se conoce. Es Lorena. Decía que José José perdió la voz, pero han jugado un cubilete. Debes estar tomando agua cuando estás gritando, tomando... Yo, por eso ahorita cafecito, porque estamos aquí a toda madre. Sí se cuida muy machín la garganta. Normalmente, si le meto el cafecito en tocada, pues está cabrón, se te reseca la garganta bien, cabrón. ¿Qué toma en un concierto? De agua. Agua, ¿no? Agüita, es que agüita, sí, agüita. Yo esperaba que era así como sangre de bebé. Sí. Como una paloma. Sí, normalmente, no, lo critico, pero he conocido mucho del regional mexicano que siguen a tener problemas de nódulos. Sí, y con los rockeros, no. O sea, yo no, bueno, no sabía yo la de moda, que... Wey. Axl Rose ya se desgració la voz. O sea, Axl Rose ahorita lo escuchas, parece señora en karaoke, güey. Pero no. Sí. Parece una señora, güey. Parece una señora. Pero sin escucharlo. ACDC, San Jose, ¿no? Brian Johnson, la voz también la tiene rasposa y siempre la tuvo así hasta... Siempre la tuvo así. O sea, nunca andaba... Oye, fui a Guadalajara a operarme. No, o Rosa. Güey. Rosa la rasposa, güey. Rosa la siempre la tuvo igual, güey. Sí, pero porque el rock... Algo ves, tiene. Algo tiene. O sea, tiene su elemento de fuente de la juventud. Cuando ves a los rockeros de toda la vida que dices, no mames, están perfectos y a mí ya me truena la rodilla. Mick Jagger, güey. No, y luego ves a tu tío, el abogado, güey, que está empinadísimo a sus 55 años. Sí, güey. Oye, ¿qué es este, güey? Qué impresionante. El rock, o sea, ¿cómo es la fuente de la eterna juventud. Ves a Mick Jagger todavía teniendo hijos. O sea, yo les recomiendo que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll. Ya huevo. Porque esa es la fuente de la eterna juventud. Tomen las 3 veces al día después de comer y así nunca van a envejecer y por siempre jóvenes se van a mantener.
Pero en aquella época al rock and roll mexicano no se le llamaba rock and roll mexicano, se le llamaba la onda chicana. Porque todos los grupos teníamos nombres en inglés y inventábamos nuestras propias rolas, pero en inglés. Ok. Ah, ¿y si sabía inglés machín o nada más le pegó a la mamá? Pues por eso le puse al grupo Three Souls In My Mind, lo cual no está bien, porque debería de ser Three Souls On My Mind, pero le puse In My Mind para que un cabrón que masticara el inglés bien dijera, pues estos pendejos no son con ni de Ciudad Juárez. Ni de Ciudad Juárez. Se ve que no son de frontera. Estos no mastican el inglés como los otros güeyes, esos son chilenos. No han ido ni un Burger King. ¿Y por qué escogieron el nombre Tres Almas en Mi Mente? Porque éramos tres pendejos y tocábamos algo de música soul. Okay. Y en aquella época esa era la onda, tener nombres así muy marihuanos de que Quicksilver Messenger Service. Chicago, no, ese está viejísimo. Big Holding Company, la chingada. For the hold. Pero entonces ahí fue donde pues la raza dijo que Three Soldiers, me chingan, asumas el tri. Es el tri, el tri, el tri, la raza nos bautizó como el tri. Es que aquí también salió uno que se llamaba Big Dicks in My Ass, pero casi no pegó. Casi no pegó. Es una película de porno. Ah, no, no es cierto. Ya solo le dicen el Biggie, ya Big, no se le dicen el Biggie. Big Dicks in My Ass. Pues sí. Podrían haber triunfado. Si no, lo va a hacer en una riata. Yo no les voy a decir que no cojan, pero si van a coger, que sea aquí. Estamos en la unidad de la compresora y en la comarca lagunera. Para los que son de aquella ruta, van a ubicar. Dice, a partir de las 6 de la tarde, pongan su casita de campaña y hagan lo que quieran, cabrones. Pero les va a haber un sanidad. Mamá, buena onda, ¿no? Sí, 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 haz de cuenta, por evitarse un pedo. Se les va a pasar revista a las morras de que no traigan pedos, o sea, allá abajo en la flor. Sí, es que fue una mamada, era una mamada, porque nosotros dormíamos adentro de los gimnasios. Entonces, cuando entraba una chica, había un elemento de sanidad. Un soldado, que es como un enfermero. A ver, pues bájese el pantalón. Y a ver, una revisión. Sale, no trae problemas. Porque estaba muy, muy sabido que en Gómez había mucho SIDA y mucha gonorrea y un putero de enfermedades virales. Entonces, el sanidad tenía que pasarle revista a las morras. Y ahí lo tenías al sanidad. Así se ve bien, no creo que enojado, ¿por qué hiciste esto? Pues, así abre. Así abre, ¿no? Ya. No, todo bien. Entonces, la morra pasaba. No, sí traigo la red. Pasas. Y ahora yo también. Y ahora yo también. Por más de que platicaban con él, nada más, pero no decía nada. Entonces ya platicaban con él. Platicaban una manoterapia. Sí, sí. Son manoterapias para... Sí. Le preguntaban cosas como al kikiri. Algo así. Y ya, total, le dicen, sale. Empiezan a poner los cuerpos en las bolsas. Y fue un pedo, Franco, porque ya eran 3 días. Ya los cuerpos... Y para eso ya estamos cosas, casi, ¿no?, para el cuarto. Ya estaban duros, hermano. Uh-huh. Ya casi agarrabas el brazo y no podías. Los metimos a las bolsas. Y subimos los primeros cuerpos a unas camionetas. Se los digo esto de buen pedo a los jóvenes. No es cierto. No son buenos para coger. Sí, o sea, el hombre se hace bueno para coger como hasta los 30. ¿Sí? Y bueno, el que me diga, vemos, Franco, pero Dios, yo... Vamos viendo. Cojo 17 veces por semana con mi morrita así, güey. Y en su puta vida le has dado un orgasmo, güey. Entonces, porque todavía no sabes bien qué pedo. Estás chiquito. Yo sí soy de los que cree que deberíamos de regresar tantito el tabú. Hay banda que publica ciertas cosas que dices, ¡ay, José Miguel! Fíjate que yo sí soy bien mocha en eso. Ok. O sea, yo digo que cada quien viva su sexualidad como la quiera vivir. Pero tú has visto mi show, no hablo de sexto. De sexto no, más hablo no de cuarto. No hablo de nada quinto, de eso, sí. De sexto. Porque a mí sí me da pena. O sea, genuinamente con mis propias amigas no lo hablo. Sí me da mucha pena. Y siento que cuando estás muy chiquito, como te falta cosas por vivir realmente, hasta de tu propio desarrollo. Sí, o sea, sí está. Te lo digo porque, pues, de alguna forma, cuando ya vas a tener un bebé y te das cuenta que, pues, tu cuerpo todavía no se acaba de desarrollar al 100%, uh-huh. Porque, pues, obviamente ya te dicen señora y todo, pero... Pues tienes 19 años, estás una niña. O sea, 17 años, la primera vez que me revisaron por el embarazo. Entonces, imagínate como que sí, es un trauma para ti. Uh-huh. Porque no es lo mismo estar con alguien que te da un beso o lo que sea, allá, señora...
una pierna aquí y la otra ya está por Avenida Juárez. No, pues no manches. En los hombros metálicos estos, ¿no? Sí, da vergüenza. Abel Toro dice, saludos, Rifle. Generalmente casi no pago superchats. Quisiera unas palabras de ánimo para mi novia. Su perrito de 11 años falleció hace unos días. El primer video que vi y te seguí es tu video con Checo, enero del 2014. Ok. No dice el nombre de su novia, pero bueno, lamentamos mucho la muerte de tu perrito. Piensa que él tal vez agonizó durante varios minutos y durante ese tiempo te miraba y pensaba, ¿por qué no me salvas? O sea... No, ya está en el cielo de los perritos, allá con otros perritos, Lassie, está con San Perro. San Perro. Está allá arriba, meando todas las esquinas del cielo. Contento. No. Mira, te voy a decir algo. Dos cosas que vi. Yo sufrí mucho cuando tuvimos que dormir a mi queridísimo Hunter, que en paz descanse. Que de hecho es algo que no hemos hablado mucho Gaby y yo, porque ya habíamos tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Ya está muy malito, hay que dormirlo. Hablamos con el veterinario, hay algo que se pueda hacer. O sea, yo de plano me fui naco, le dije, si es un trasplante de algo, se hace. O sea, aquí estás hablando de Hunter. Va, entonces no vamos a culear con nada. Y me dijo así, no hay nada. O sea, ya de plano no hay nada. O sea, lo humano es dormirlo, güey. O sea, ya está sufriendo mucho. Tenía tumores en el cuerpo. No. Sí, pobrecito. Entonces, viene él con una inyección que es para dormirlo y me dice, una vez que le ponga esta inyección, pues ya no hay vuelta atrás. Y pues le dijo a Gaby, volteó con ella, le digo, bueno, pues tú decides, ¿no? Y dijo Gaby, no, no puedo decidirlo. Y entonces me toca a mí decirle a este güey, no, pues ya, mátalo. Ay, y sí fue como, ¡oh, hijo de su puta madre! Pero... En esa justa semana vi un meme que me partió la madre, una tira cómica, que está un perrito llegando al cielo y le pregunta a San Perro, ¿cómo moriste? Y dice, no sé. Y dice, ¿qué chinga, cómo que no sabes? No, nada más me acuerdo que estaba abrazado con mi dueño. Y yo así de que, ¡no mames! No, qué Pero triste. Sí me sirvió. Mira, ponla. Mira, ese es Alexa, güey. La de en medio. La de en medio, güey, la que dice Mexican. No. Pero dime que no es Gus Proal el otro, güey. Uh-huh. El Checo. Franco, ¿me puedes mandar un saludo como Cristian diciendo sobre eso? Sígame, Cristian Mesa, CHR Chirristian, y chequen mi nuevo podcast, se llama Mamá Está Mala. Salgo ahí con una morra y ahí nos peleamos y decimos, pues, pendejadas. No sé por qué me sale su voz, güey. Pero, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que a veces en el show, cuando quiero hacer una voz, me sale Cristian, güey. Pues es que... ¿Cuál era la otra voz de la vieja gorda? ¡La voz así! ¿Pero por qué? ¿Como que junta aire o qué? No sé, la hago poco porque me hace mucha gracia. Esta voz me hace mucha gracia. Y le sacó su gorda. Ajá, se acabó su gorda. Yo prefiero estar soltera. Ay, ¿qué tiene? Ya también estar soltera va a ser un problema. Ay, no. Otra cosa, tampoco soy racista. Y una vez, que Dios, ahora sí que Dios lo guarde en Santa Gloria, a este Elías Olivo me mandó a un evento, que es representante, tú lo debes de conocer a lo mejor, Elías Olivo, y me llevó donde estaba Johnny Laboriel, nos contrataron para Cementos Mexicanos en el auditorio de la Coca-Cola. Había más de 8,000 mamás. Chingos. Y cuando yo termino mi show, yo me considero, ¿cómo te diré? Noble. Me considero, yo siempre quiero ser amigo de todos, del que me abre la puerta, del que anda barriendo, de todos. A mí me gusta ser así. Uh-huh. Entonces, cuando veo a Johnny Laboriel, me le acerco a Johnny y le digo, Johnny, con tanto gusto, yo soy Aldo Show, no me conocía ni madre ni la chingada, pero yo soy Aldo Show y me da un chingo gusto compartir el escenario contigo. La gente está hermosa, está hermosa, te va a ir muy bien. Me dijo, nomás, te abro las trompas. ¿Cómo eres pendejo? Me dijo. ¿Qué te pasa, estúpido? Yo soy una verga. Soy Johnny Laboriel. ¿Y tú qué chingado? ¿Quién chingado eres? Yo soy Johnny Laboriel. Me está jodiendo. Me le acerqué. Dijo, yo soy una verga. Me le acerqué aquí así. Le dije, sí, pero eres negro. Dije, no vale. No vale. No vale. Lo que hagas, no vale. Y vaya que yo no soy racista, pero tú me vas a dar la razón. Me estoy defendiendo, güey. O sea, me estoy defendiendo. Yo, no me digan que yo... No vayan a decir la gente, oye, ¿qué pedo?
o vayan a subir nada más este pedacito. Él empezó. Pero él empezó. Yo tengo una anécdota con Johnny Laboriel, en paz descanse. ¿También? Pero él ya se murió, ¿no? Sí, ya murió. Sí. Él dio show una vez en el Cirlón. Una empresa hizo su posada ahí. Esto es real, güey. Contrataron cerraron un saloncito y dijeron, va a haber un show de comedia. ¿Y hacía comedia? Sí, hacía, bueno, cantaba, bailaba y tiraba chistines. O sea, estaba muy bonito el show. Y esta, la gente ubicará cuál fue la que le pirateé o cómo lo hice. Pero yo estoy fascinado, yo estoy mesereando y viéndolo. Y dije, no mames, es Johnny Laboriel. Termina el show y está el parado. ¿Pero tú trabajabas ahí de? Mesero. Ah, ok. Y se acerca una señora acabando el show y le dice, señor Johnny Laboriel, qué honor tenerlo aquí. Yo lo veía en la tele, en películas. No puedo creer que lo estoy viendo. Y quiero decirle, qué impresionante, porque sí era impresionante que era un señor de 70 años y lo veías dando maromas y bailando. O sea, un físico impresionante, el vato sí, fortísimo. Qué impresionante es verlo tan ágil, tan fuerte, bailando tan bonito, cantando tan bonito. Sí, sí, cantaba muy bien. Qué show tan precioso trae. Y el maestro Johnny voltea y le dice, ¿me está diciendo negro? Y la señora... ¿Por qué, güey? La señora se queda así de que... ¡Ay, güey! O sea, estaba loco, dice, estaba loco. No, no se crea, no se crea. Muchas gracias. Y se va la señora así como en shock. Y yo estaba atrás de él y dije, ¡qué hijo de puta, güey! O sea, en otros tiempos. Fue hermoso, güey. José Feliciano. Llega José Feliciano a saludar a Juan Gabriel. Pásale, maestro, le dice Juan Gabriel. Siéntese. ¿Y qué dijo? Aquí huele ajo. No, 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 dice. Que donde se siente. Dijo, no veo, pero huelo. ¿Dónde estás? No sé. Pero los putos se huelen también. Dice, huele a semen echado a perder. Dice, no. No, no, dice, pásale, por favor. Y pues, trae una señora que lo baja y le dice, ¿quiere tomar? ¿Quiere algo de tomar? Aquí hay. Y dice, hay jugo, hay agua, hay coca. Dijo, ¿coca? Y luego le dice la dice, no, Coca-Cola. Le digo, ah, ok. Y como, ya, oye, ¿y andan más, ahí? Póngamelo, porque... siempre me lo pongo en el ojo, dice. Y José Feliciano se portaba mal de niño. ¿Cómo así? Sí, para que su mamá le dijera, vas a ver. ¡No! No, es humor negro, no. Claro que le podemos seguir todavía, hay un chico. Por favor. Porque también le gustaba jugar a la baraja. ¿Por qué? Va a decir, pago por ver. Y a veces también decía, como veo, doy. A huevo. Sí, sí. Kentucky, el 24 de diciembre es una mierda de trabajo, o sea. Sí. Inventaron el turno heroico. Así se llama. Así le pusieron. Esto es, tú cumples con 8 horas. Y se les ofreció a muchos trabajar doble, porque iba a hacer falta. Les vamos a pagar 16 horas con 2 horas para comer, una para comer, una para cenar. Y les vamos a dar otro break de 1 hora en la madrugada. ¿Algún bono especial? Te pagaban doble. Y yo le dije al gerente, yo quiero estar en el turno heroico. Ok. Pero, ¿a qué hora vas a entrar? Porque yo te necesito aquí en la mañana. Dije, no tengo pedo. Yo entré a trabajar el 24 de diciembre a las 4 de la tarde. Y los 4 güeyes del turno heroico, en su hora de comida, se fueron a dormir a la bodega. Y ya no despertaron hasta después de 5 horas, güey. ¿Se durmieron? Y estaban tan escondidos en la bodega que nadie los encontró. Y van bajando todos acá legañosos y la madre. Y el gerente se me van a chingar a su madre. No les estoy pagando para dormir. Se le calienta el hocico al gerente. No los necesito. Háblale a ver quién puede venir. Y todos, no, 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 a los que les tocaba entrar más tarde. Entonces tu servidor entró a trabajar el 24 de diciembre a las 4 de la tarde y salí el 25 de diciembre a las 3 y media de la tarde. Por Dios santo. No te pases. Y era el gerente y tú. Y otros 2 güeyes que se rifaron el turno enfermo, así lo llamaron. ¿Por qué enfermo? Yo me aventé 24 horas y los otros güeyes se aventaron 16 horas. ¿Qué cobraste? ¿$2,000,000? ¿O qué? No, bueno, fuera, compadre. Pues, o sea, mi salario al triple. Güey, 24 horas jalando. 23 y medio. Quiero que veías qué pasó cuando llegaste a tu casa después de las 24 horas. Me desperté el 26. ¿Tú llegaste? Me dormí. Oye, ¿qué? No, mi mamá me dijo que si quería comer algo. Le dije, tengo mucho sueño. No, pues date un bañito de agua caliente. No sé si...
caí en mi cama así. Y luego abrí los ojos y dije, no mames, me dormí una hora porque eran las 5 de la tarde. Y me dice mi mamá, es 26. Y luego las señoras se vuelven locas, güey. Me ha tocado que empiezan que, oye, cada quien va a entrar con 5 pesitos. Okay. Ahí están con pesitos. Y de repente, oh, que le, borracho. Y luego, oh, están jugando. ¿Tú? De tu marido. Y yo, que la verga, oh. Estamos pisando tranquilo. No. Y tu vieja bien cagada a su prima. Ah, el infiel. No. Pero que de repente ya estoy en la cocina echando leche y llega el niño. Papá. Ve a la sala, güey. Mamá, ahí se está peleando. Se están peleando. Ya de repente una tía con los papeles de la casa. ¡Ponle, culera! ¡Ponle! Casa de Infonavit. ¿Por qué? Por el carro. Se empiezan a enganchar. Y los frijoles ya están cocidos, güey. Los que tenían de... ya están con cueritos a un lado cociendo. Se enganchan. Se están peleando 60 pesos. No. Esta cabrona me quiere chingar. Siempre quiere ganar. Sí. Son 60 pesos, Martate. ¡No! Me acabo de divorciar, Beatriz. Me acabo de divorciar. No tengo nada que perder. Tranquila. Ya, yo tengo los 60. No es lo mismo ganarme lo que me los des. Yo me los quiero ganar. Se los quiero quitar a ella. Mi mamá es de estas de que quiere ganar, güey. Espérate. Y están apostando 30 pesos. 30 pesos, como si fuera pinche las inglesas. Yo, jefa, yo te los doy, pero tu corazón, güey, no mames. O sea, tenga 100. Ten 100 y ya no la hagas. ¡Dos! Estas dos nada más se las están echando entre ellas. Y yo gané en diagonal. Y no se puede posito, que no chingues. No. Sí, es que. También se puede en pozo. Nomás dijeron entre de sal. Dijimos llena. ¿Quién dijo llena? Es la última. Sí, va. La llena es para cerrar. Sí. O sea, esto está. A ver, sí. Y ahí las señoras, güey. Ahí sí, mi suegra le manda un saludo, güey. Pero haz de cuenta, Maverick, con las cartas, güey. O sea, nada que deja uno abajo. Es de las que empieza a repartir y vamos con Texas Hold'em. No, señora, es lotería. Ah, señora. Y esto fue Amos del Universo. ¡Hola! ¡Freeze! Los Amos del Universo. ¡Me